mucho gusto. Yo soy Enrique Calderón, soy actualmente el director del ILCE y he trabajado en educación la mayor parte de mi vida. Nacido en la capital mexicana en septiembre de 1938, el doctor Calderón Alzati fue un hombre multifacético e infatigable. Físico teórico, maestro en ingeniería eléctrica, doctor en ciencias de la computación, experto en informática educativa. Comprometido con las causas sociales, ciclista militante, participó activamente en la política ciudadana. Faceta que deja registrada como articulista en el diario La Jornada. Déjenme decirles muy brevemente que yo no soy médico, no estoy especializado en neurociencias, mi formación es como físico teórico y también en computación, en donde hice un doctorado en ciencias de la computación. Siendo el segundo mexicano en obtener dicho posgrado, se enfoca en la enseñanza y aplicación de la computación en su alma mater, la UNAM. Colabora en la Secretaría de Educación Pública, donde funda y dirige el Centro de Procesamiento. Posteriormente, fue director general de Sistemas y Procesos Electrónicos en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto. Con este bagaje, el doctor Calderón se convierte en precursor de la computación educativa en México y crea la Fundación Arturo Rosenbluth para el avance de la ciencia, donde se impartirían maestrías, seminarios y licenciaturas. Fue fundador del Proyecto Galileo de Computadoras para la Educación y director de la Red Iberoamericana de Informática Educativa, que elaboró software de muy alto nivel para niños y jóvenes. Dentro de Galileo, continúa con la creación de una serie de laboratorios virtuales diseñados como herramientas didácticas multidisciplinarias, innovadoras en su tipo, que enriquecen la tarea docente y la experiencia cognitiva de estudiantes, de forma interactiva y colaborativa. De ahí se desprende la serie Aprendiendo a Pensar, que presenta diversos temas y muestra cómo, con el apoyo de este recurso digital, el aprendizaje se transforma en una experiencia lúdica, sin perder de vista el aspecto académico. Este cúmulo de experiencias lo lleva a explorar el funcionamiento del cerebro humano en los procesos de aprendizaje y posteriormente publica algunos textos especializados que brindan un panorama amplio acerca de temas pertinentes al desarrollo educativo, sobre todo en nuestro país. Les puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que prácticamente todos los problemas del sistema educativo, todos los problemas que los maestros tienen con sus estudiantes se deben al desconocimiento que hay de cómo es que el cerebro aprende. Desde el inicio de su gestión al frente del ILCE en 2019, el doctor Calderón se enfocó en una serie de proyectos pensados en el mejoramiento de la educación no solo de México, también de Latinoamérica. Para incorporar las neurociencias al sistema educativo, en el ILCE estamos realizando todo un proyecto con el cual estaremos ofreciendo cursos a los maestros desde preescolar, de primaria, de secundaria y de bachillerato para enseñarles a utilizar todo este conocimiento que hay sobre el cerebro. Asimismo, dentro de la línea editorial, el doctor Calderón impulsa la creación de una revista digital que reúne lo más destacado e innovador de la comunicación educativa en la región. Nueva Educación Latinoamericana, la cual creo que ya desde ahora es un motivo de orgullo para el ILCE por la calidad de las contribuciones que hemos recibido, tanto de compañeros trabajadores aquí del instituto, como de distinguidos académicos, educadores de algunos de los países de Latinoamérica. Ahora, con la ausencia física que el doctor Enrique Calderón Alzati deja con su sensible partida, gran parte de su labor de toda una vida se convierte en un generoso legado que otorga en donación, no solo para el beneficio del ILCE,
sino para una comunidad entera de docentes y estudiantes que vemos en él un ejemplo de entusiasmo y ahínco por la labor educativa. El camino que el ILSE ha trazado como ejemplo para llevar una experiencia en el uso y manejo de las nuevas tecnologías a las comunidades vulnerables y marginadas es un aliciente para cada uno de nuestros estudiantes que quiere ser parte de la experiencia de transformar la educación a través de sus vocaciones. Así respondemos al lema que el ILSE nos demanda: innovamos para el conocimiento. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este homenaje que hoy hemos preparado, sobre todo a la familia del doctor Calderón, en honor a toda esa labor, a esa toda pasión que siempre trajo con él y que nos compartió a varios de nosotros que tuvimos la gran oportunidad y el privilegio de estar cerca de él. Luis Hernández Navarro lo definía como el infatigable y realmente quien estábamos cerca de él, veíamos toda esa energía, toda esa pasión que lo movía y que siempre nos movía a nosotros a seguir con él, porque realmente compartía, trasladaba a nosotros esa pasión, sobre todo por el tema educativo, por hacer de México un país mejor. Y bueno, este evento lo hemos dividido en tres bloques porque, aparte de infatigable, el doctor era un hombre pues también de grandes pasiones, ¿no? Y de grandes enseñanzas. Entonces, queremos rescatar en primer lugar la parte personal, la parte del amigo, la parte de la persona. Después, en el ámbito social y la lucha política, porque también él fue pues muy participativo en ese sentido. Y en una tercera, la gran pasión que siempre tuvo, que fue la educación y que por último lo trajo aquí a este instituto donde permaneció los 3 años y medio que tuvo la oportunidad de estar aquí y que todos los días disfrutaba lo que hacía y que todos los días se le ocurría algo nuevo para poder transformar la educación en México y compartirlo con los países de Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Y bueno, qué mejor que compartir lo que él nos dejó en su libro del jugador de Avalorios, donde también nos da, nos comparte algunas vivencias que él tuvo. Y para este primer bloque vamos a invitar a tres personas que el doctor, pues aparte de que son dos de ellos son familiares, también con el doctor Víctor Arredondo compartía grandes pasiones. Vamos a invitar a la maestra Emma Calderón, hermana del doctor Enrique Calderón Alzati, a que pase al frente, por favor. Su hijo Marcos Calderón Macías y al doctor Víctor Arredondo Álvarez, por favor. Y bueno, voy a citar un poco de lo que nos compartió el doctor Calderón. Nací en la Ciudad de México en septiembre de 1938, 6 meses después de la expropiación petrolera. Una ciudad que aún tenía un cielo limpio donde los niños jugaban la lotería de cartoncitos, a las canicas y corrían a escuchar los programas de radio al lado de toda la familia. Debería haber nacido en la ciudad de Durango. En aquella época mis padres residían en dicho lugar. Y bueno, vamos a darle la bienvenida y a ceder el micrófono a la maestra, a Marcos Calderón, perdón. Marcos es maestro en ciencias de la computación, egresado de la Fundación Arturo Rosenblut. Ha trabajado por más de 30 años en el mundo del desarrollo de software y actualmente es programador de software y vive con su familia en Seattle, Washington. Adelante, Marcos, te escuchamos. Ah, ahora sí,
Ok, pues bien, tengo el gran privilegio de abrir este homenaje al doctor Enrique Calderón Alzati, mi papá, y ser el primer orador de dirigirles estas palabras. Otra vez, soy Marcos, cuarto hijo de Enrique y Loida. Me preceden mi hermana Dafna, mi hermano Carlos y Daniel, y me sigue Fireli. Todos aquí están presentes, los van a reconocer por ahí, van a tener la oportunidad de platicar con todos ustedes. Y pues nos da una gran alegría y compartimos esto con nuestras parejas y con nuestros nietos. Realmente estamos muy agradecidos de que nos acompañen a celebrar este homenaje a mi papá, de sus contribuciones a México, a la educación por México más justa y divertida y además sin fronteras. Mi papá, además de ser una persona conocida por ustedes, por su trayectoria, contribución y liderazgo en múltiples campos, tuvo como una de sus prioridades su familia. Una de las principales razones de vida creo que era ella. Dio gran parte de su vida a sus seres queridos, dando cariño, cuidado, mostrando curiosidad contagiosa en todo lo que hacía y en todo lo que tocaba. Utilizando una creatividad ilimitada, creando al lado de mi mamá Loida espacios, juegos, dando tiempo al deporte y a la organización de pequeños y grandes viajes que creo que eran en algunos momentos grandes travesías. También disfrutaba de momentos simples, como ver una película, disfrutarla en familia, leer libros, discutirlos, compartirlos. Y también muchas veces se dedicaba a escribir historias, y para mí era una cuestión como de crear espacios de meditación y de tranquilidad. Yo disfrutaba ese espacio que él con su sola presencia generaba. Todo esto era una constante, o fue una constante, a través de cuatro generaciones, sus papás, hasta sus nietos, y a través de este homenaje platicaremos de ello. Cada padre es especial, todos lo sabemos, sobre todo aquellos que tenemos la fortuna de tener hijos. Nos dedicamos a llenar de ideas, de tiempos, de juegos, de distintas historias para hacer a nuestros hijos los más felices del mundo y que contribuyan a nuestras comunidades. Mi papá fue muy especial. Sus sueños y la realización de ellos en proyectos causaron un gran impacto en mis hermanos y en mí, y realmente dejaron un impacto en mi persona. Para mencionar solo uno de ellos, quiero decir que, como Rubén mencionó, yo fui estudiante de la Fundación, soy ingeniero en computación, y la Fundación fue creada por mi papá y con muchos colaboradores que algunos de ustedes están aquí. Durante mi paso por la Fundación, tuve la suerte también de tenerlo como profesor, muchas oportunidades, pero hubo una en particular que me dejó una gran huella, que fue el estudio de los lenguajes de programación y de los compiladores. Para mí era todo un enigma cuando daba una clase. La forma en que lo hacía, la forma en que se expresaba, la elegancia, la sencillez y cómo utilizar las matemáticas y todas estas abstracciones para lograr lo que él quería transmitirnos, era algo que realmente nos enigmaba, nos atraía y realmente cambiaba nuestro punto de vista acerca de qué era la computación. Este tema me fascinó con sus explicaciones. ¿Cómo era posible, a través de estos conceptos, estructuras matemáticas, hacer todos estos lenguajes tan ricos y hacer que las computadoras los entendieran y los tradujeran? Todas estas ideas realmente llegaron a detonar en nosotros lo que hoy en día somos. Buena parte de mi día, hoy en día, está dedicado a utilizar todas esas herramientas, otra vez lenguajes de programación, compiladores, y soy capaz de poder contribuir
a muchas de las cosas que hoy en día hago para poder construir herramientas para que otros puedan programar, puedan desarrollar aplicaciones que hoy en día que muchos de ustedes pueden estar utilizando. Eso fue gracias a lo que la fundación me enseñó y gracias a lo que mi papá me inculcó. Mientras mi papá tuvo una gran influencia en todos mis hermanos y en mí, en nuestra formación académica y profesional, mi mamá Loida desarrolló nuestro lado humano, lleno de interés, cuidado por nuestra comunidad y contribuir utilizando nuestro corazón, nuestra razón, enriqueciendo cada aspecto de nuestra niñez. Juventud a través del integrar la cultura, respetando nuestra individualidad e identidad. No cabe duda de la contribución de mi mamá Loida a la historia de nosotros y a la de mi papá. Loida, a través de su amor, humildad, su visión positiva de la vida sin importar la complejidad del momento, ha cultivado una vida llena de felicidad para sus hijos y para mi papá. Finalmente, con permiso de Palmira, mi pareja, tomaré una de sus formas para describir sus heroínas. En este caso, la heroína de mis hermanos y la mía. Mamá, siempre ha sido y serás una guerrera para nosotros. Y este homenaje es también para ti. Gracias, Marcos. Y bueno, sí, doña Loida siempre acompañándonos en todos los viajes, en todas nuestras aventuras también con el doctor Calderón. Y bueno, vamos a darle la palabra a la maestra Emma. Emma Calderón Alzati es bióloga egresada de la UNAM, dedicada a la investigación educativa. Cuenta con diplomados en investigación evaluativa y metodología de la investigación científica y estudios de maestría en tecnología educativa. Colaboró en la Secretaría de Educación Pública durante 14 años y desde 1986 se incorporó al Proyecto Galileo. Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos, querida familia. Es para mí un honor estar en este centro mostrando una semblanza de Enrique, mi hermano, quien dejó una profunda huella en mí y creo que en muchos de los que lo conocimos. Enrique era incansable, infatigable, tenía 83 y siempre tenía proyectos. Es algo que siempre lo caracterizó, pues de alguna manera era parte de su personalidad. Yo, cuando nací, Enrique iba ya como en secundaria, ya era un chavo. Entonces, bueno, no crecimos juntos. Sin embargo, bueno, mi mamá, mis hermanos platicaban siempre de todo lo que habían hecho. Crecimos junto a mis abuelos maternos y mi abuelo era ferrocarrilero. Entonces, bueno, pues yo creo que influyó mucho para que mi hermano pues se encantara con los trenes. Mi mamá siempre contaba que hacía trenecitos con todo. Creo que mi abuelo le mostraba libros de diagramas, de cosas de ingeniería, de locomotoras, y a lo mejor eso tuvo en cierta forma algo que ver con su desarrollo profesional como ingeniero. Él era zurdo y mi abuela, con sus creencias, pues le amarraba la manita y lo hacía escribir con la derecha. Entonces, bueno, pues Enrique en la adversidad se dio cuenta que mientras mi abuela se iba, pues podía dibujar con la derecha y le permitió ser ambidiestro, algo que le dio también una ventaja. Yo creo que Enrique siempre de lo adverso sacaba una oportunidad, era otra de sus características. Con mi hermano Ser, que está aquí con nosotros, siempre fueron muy amigos,
y construían muchas cosas. Yo recuerdo que yo iba creciendo y hacían papalotes y hacían avioncitos y los volaban, y bueno, para mí era realmente transportarme a otro mundo. A él siempre le encantó ese tema de volar cosas, y a mí me regaló el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días, y bueno, yo volaba junto con él. O sea, realmente Enrique tenía una gran paciencia conmigo y me contaba muchas cosas que de su mano yo pude conocer pues con la imaginación. Enrique tenía eso, como que te transportaba, y de una manera, como decía Marcos, como sencilla, te hacía las cosas, las más difíciles, fáciles. Yo recuerdo que tenía una vagoneta, un carrito rojo, donde ponía mis juguetes y me echaba a correr en la calle, y enfrenaba y los juguetes salían disparados, y Enrique siempre me decía: ¿qué pasó? ¿Frenaste? Y todo siguió. Yo no sabía nada de la inercia, pero Enrique como que siempre nos hacía pensar, reflexionar, hacernos preguntas. Cuando entró a la secundaria también me contaban que usó la regla de cálculo. Yo creo algunos de los que están aquí usaron la regla de cálculo, pero en palabras de él era sensacional. Era lo mejor que había existido, era como una calculadora, pero como más pues más creativa, o yo no sé, pero le encantaba. Ya en la prepa empezó a tener muchas pláticas con uno de mis tíos paternos, Enrique, y mi tío le explicaba muchos fenómenos y muchas cosas que él a lo mejor no entendía. Él ya después entró a ingeniería en la UNAM, lo cual realmente le fascinó. En mi familia, pues se admiraba mucho a la UNAM, entonces él se sentía feliz. Además, eran los primeros años de la UNAM. Entonces llegó al campus y ver las instalaciones, la biblioteca central, la alberca, pues bueno, todo era como fascinante. Entonces, Enrique estaba en ingeniería y pues no fue lo que él esperaba. Con las pláticas de mi tío, como que decidió cambiarse a ciencias. Siguió un poco en ingeniería, pero se cambió a ciencias. Y en ciencias encontró maestros increíbles como Juan de Oyarzábal, Carlos Graff, el doctor Barajas. Y con todos esos doctores, él encontró realmente lo que buscaba. Él quería llegar al fondo del conocimiento, realmente pensar y realmente investigar, experimentar. Entonces, ciencias le pareció lo mejor. Ahí tenía un ambiente de compañerismo también muy bonito, y ahí Raquel Garda era una de las compañeras que leía mucho a Hermann Hesse, y ella le dio El juego de los avalorios. Entonces, con ese libro, yo creo que Enrique quedó marcado. Por ese tiempo se hablaba mucho de los cerebros electrónicos y vino a México Richard Feynman. Entonces dio una plática en la Facultad de Ciencias y bueno, Enrique realmente se maravilló. Habló de las computadoras y dijo: bueno, no, es que esto es increíble porque las computadoras van a tener relación con muchas otras cosas en todos los campos del conocimiento. Y bueno, le encantó, tomó un curso de programación y creo que eso cambió su vida. Después entró a trabajar al Centro de Cálculo en la UNAM con el ingeniero Beltrán, y que pionero en computación y todo. Entonces él, bueno, le dio alguna serie de proyectos y además daba clases en las facultades. Hizo un proyecto de administración escolar iniciando en la Facultad de Química. Y como le iba quedando muy bien, bueno, el doctor Roger Díaz de Cosío de Planeación Educativa lo invitó a trabajar en la SEP y a formar el Centro de Procesamiento Arturo Rosenbluth. En ese centro de procesamiento era un centro de trabajo increíble desde el punto de vista tecnológico. Bueno, pues tenía las salas así todas refrigeradas y todo lo que en ese momento se necesitaba, pero además
tenía instalaciones para todos los trabajadores, para como un centro pues donde tú te pudieras sentir bien trabajando, hacer deporte, tenía comedor, tenía pues de todo. Y bueno, yo salía de la Facultad de Ciencias y a mí me maravilló realmente entrar allí porque yo no visualizaba una oficina de gobierno con esas características, o sea, era realmente un centro muy bonito. Y aquí omití decir algo que, pues no sé, se me fue decir que antes de entrar a la SEP había ido a cursar un doctorado a la Universidad de Pensilvania, pequeño detalle, pero creo que es importante retomarlo, porque cuando estuvo en la Universidad de Pensilvania, bueno, pues aprendió mucho de lingüística computacional, muchas cosas increíbles que en México todavía no se estaban viendo. Y tuvo la oportunidad, por un modelo que tenían allá de estudiar en la mañana y trabajar en la noche, pues de incorporarse a Burroughs y allí conoció a Dan Slotnick de la Universidad de Illinois y bueno, él enseñó a hacer geografía con el lenguaje de, bueno, con las computadoras y allí él se dio cuenta que sí que era un jugador de avalorios porque podía hacer otras cosas, es decir, traducir un lenguaje para que sirviera para otros estudios y empezó a desarrollar el geomunicipal. Entonces me regreso a México, ya él tenía la maestría, ya estábamos en la SEP y en la SEP logró de manera increíble, la primera vez que se logró tener un sistema de control escolar y la generación de los certificados de educación básica de manera automatizada. Con todo este logro y todo lo que él fue dando, incluso también las bases para lo que ahora es el INEGI, los censos económicos y los censos de población, bueno, pues Enrique dio mucho a nuestro país en un avance tecnológico increíble. En 1996 lo invitaron a trabajar en programación y presupuesto. Ese año para nosotros como familia fue muy duro. Mi papá era médico epidemiólogo, luchaba mucho por las comunidades, era un hombre realmente entregado a ayudar y tenía mucha conciencia social. Él luchaba contra la viruela, contra la poliomielitis y contra muchas otras enfermedades. Y a final de 1976, mi papá murió de manera súbita de un infarto masivo. Eso realmente nos dejó marcados a todos nosotros, fue muy impactante. Sin embargo, pudimos salir adelante por su gran ejemplo. Nos dedicamos a trabajar de la mejor manera, a luchar por ser mejores y yo creo que Enrique tenía el reto muy grande de hacer toda, intervenir en la nómina, o sea, hacer todos los cheques para los burócratas, cosa que antes no se hacía de manera automatizada y Enrique lo logró en la SPP. Entonces, esa fue otra contribución muy grande para el desarrollo de México y él participó. Todo esto había sido siempre un gran orgullo para mis padres, o sea, realmente tener un hijo que lucha, que aporta, que da, pues se dice rápido, pero no siempre sucede. Entonces, mis papás fueron muy, muy afortunados, hicieron su labor, claro, pero Enrique tenía un algo más que siempre lo llevó hacia adelante, para ir siempre innovando y pensando en cosas nuevas que hacer. En 1978 crea la Fundación Rosenbluth y es la Fundación Arturo Rosenbluth en honor al científico mexicano, ya posteriormente hablarán de este tema, pero desde el punto de vista personal
quiero decir que muchos de los que aquí estamos colaboramos en la fundación, otros estudiaron, otros se enamoraron y se casaron. Bueno, la fundación fue realmente una casa para muchos, ¿no? Fue muy bonito. Por otro lado, mi hermano seguía trabajando en la UNAM, porque tú creas una organización, pero no es tan fácil arrancar y seguir, ¿no? Entonces, mientras siguió en la UNAM y se le ocurre dar unas clases, un curso de verano, y es un éxito, empezó a usar Karel, el robot, que era un robot desarrollado en Stanford, y entonces, bueno, pues es un éxito, y de allí también se le ocurre y piensa que es conveniente crear el proyecto Galileo, en un momento que los niños no usaban computadoras, o sea, las computadoras eran para los genios, para los científicos, no como ahora que todos los niños las usan, no era así. Entonces, crea el proyecto Galileo, los que trabajaban en la fundación, una de mis hermanas, Lupita, trabajaba allí, y empezaron a desarrollar algunos programas, algunos simuladores, enseñan Karel y enseñan algunas herramientas para programar. Bueno, creo que tengo poco tiempo y no voy a poder hablar del proyecto Galileo mucho, pero sí quiero decirles que empoderó a muchos niños, que los marcó, y que Enrique era un maestro innato que siempre motivaba a todos a seguir. Y muy bonito. Y por otro lado, Enrique, sí quiero resaltar que siempre estuvo consciente de los movimientos sociales y desde que estaba en Estados Unidos participó en manifestaciones contra la segregación racial, contra la guerra de Vietnam. Y bueno, en México, mi familia era cardenista y muy agradecidos con la expropiación petrolera y todo lo que se logró del petróleo. Entonces, siempre había una conciencia de lucha. Mi padre estaba en las comunidades luchando siempre. Entonces, siempre en la fundación fuimos también por ese camino de apoyar para los procesos democráticos en México. Sus hijos, sus hermanos, muchos de los aquí presentes, todos tuvimos ese privilegio de participar y de ser parte de ese cambio en nuestro país. Después, bueno, Galileo quebró, pero de alguna manera no podíamos seguir porque el software no era compatible con las PCs, y Gustavo Flores, por ahí de 2003, nos apoya y se crea Galileo 2. Eso fue grandioso, tuvimos muchos proyectos, mucha presencia tecnológica. Después Víctor Arredondo nos invita a Veracruz, y en Veracruz fue una gran experiencia apoyar al Estado. Bueno, muchas cosas se hicieron que ya se platicará. Y al final de su vida tuvo la oportunidad de seguir trabajando en este instituto en el que ahorita estamos, y creo que fue un gran privilegio para mi hermano. Mi hermano fue muy leal, muy honesto. Yo creo que, ¿cómo decirles?, como más generoso que la mayoría de la gente, y siempre acompañado de su familia, luchó y viajó y compartió con muchos hombres y mujeres de ciencias, con sus colegas, compañeros, maestros, las comunidades, sus estudiantes, con todos nosotros. Creo que su obra va a trascender, y yo me siento contenta porque tuvo la vida que él quiso. Descansa en paz, Henry, te queremos. Gracias, maestra. Y bueno, también compartió con hombres que no éramos tan de ciencia. Bueno, cito nuevamente el jugador de Avalorios. Al comenzar el año 2007, mis actividades cambiaron de rumbo debido a la invitación que recibí del doctor Víctor Arredondo, secretario de Educación de Veracruz, por lo que regresé nuevamente al ámbito educativo en busca de poder poner en marcha una vez más el proyecto Galileo. Y bueno, recibimos al doctor
Víctor Arredondo, quien tiene una licenciatura y maestría en psicología, un doctorado en psicología educativa con énfasis en planeación y análisis de sistemas por la Universidad Veracruzana, la Universidad de Western Michigan y la Universidad de West Virginia. Ha sido profesor en instituciones educativas nacionales y del extranjero, fue director general de educación superior de la SEP, rector de la Universidad Veracruzana, secretario de Educación en Veracruz. Pero además ha liderado organismos nacionales e internacionales dedicados al aseguramiento de la calidad, financiamiento e internacionalización de la educación. Es autor de 3 libros, más de 70 artículos y coautor de 10 obras sobre política educativa nacional. Adelante, doctor. Muchas gracias, Rubén. Muy buenas tardes a todos ustedes. Loida, qué placer estar contigo hoy celebrando a Enrique Calderón. Un gran placer. Permítanme regresar 38 años en el reloj de mi memoria. Fue en 1984 cuando supe por primera vez de Enrique Calderón. En aquel tiempo yo trabajaba para la Asociación Nacional de Universidades, después de que esa institución me había becado para obtener el doctorado en psicología educativa y análisis de sistemas. Una de las tareas que tenía encomendada era de apuntalar su programa nacional de formación de profesores, expresamente en el área de tecnología e innovación educativa. Además de mis responsabilidades laborales, dedicaba tiempo a explorar los últimos desarrollos de software educativo en todas partes que estuvieran dirigidos a mejorar el aprendizaje y la capacitación de docentes de educación básica. Y pronto me encontré en México con el trabajo pionero de Galileo, no solo en la enseñanza de las matemáticas y la física, sino de las habilidades lógicas y analíticas que apuntala el pensamiento científico. Recordemos que en aquellos años, las pocas computadoras existentes en algunos planteles escolares privilegiados, como la Commodore 64, tenían 1500 veces menos capacidad de memoria que el teléfono celular promedio que usan los jóvenes de hoy en día. Se requería imaginación, entrega y sobre todo capacidad innovadora, tanto para crear en la Fundación Rosenblum el proyecto Galileo, como para superar las limitaciones tecnológicas imperantes al inicio de la década de los 80. El genio y la persistencia de Enrique Calderón por la educación hizo posible que ese proyecto perdurara hasta nuestros días, a pesar de las inconsistentes políticas públicas que obstaculizan la permanencia y el aporte social de ese tipo de iniciativas. Su decisión generosa de donar todo el acervo creativo de Galileo al ILCE, institución que encabezó hasta su fallecimiento, habla de su profundo compromiso por la educación pública. A fines de 2004, esto es 20 años después de haber conocido los desarrollos de Enrique Calderón en Galileo, fui nombrado secretario de Educación de Veracruz. Era enorme el desafío que enfrentábamos para elevar el aporte social de un servicio educativo ofrecido en más de 22.000 escuelas, de las cuales el 67% eran rurales. Y ese reto no podía enfrentarse sin la participación comprometida de los maestros y las maestras veracruzanas. Se necesitaba al fin, gracias, un esfuerzo titánico para llegar a ellos y más aún a sus alumnos, que eran el foco primordial
de nuestra misión. El compromiso era formidable. Al inicio de nuestra gestión, el estado de Veracruz se ubicaba en los lugares 27 y 28 en las pruebas de español y matemáticas, y estamos hablando de una entidad con una enorme dispersión demográfica y una accidentada orografía que dificulta el acceso a las escuelas rurales e indígenas. A sabiendas del desafío que enfrentábamos, en el programa del sector educativo nos comprometimos a ubicar a Veracruz públicamente entre las primeras 10 lugares de la tabla nacional en cuanto al rendimiento estatal promedio de nuestros alumnos en las evaluaciones nacionales y en la prueba internacional PISA. Fue así que decidimos crear 6 proyectos detonadores que tuvieran un impacto horizontal en el menor tiempo posible. Estos fueron un sistema de información digital que nos permitiera conocer el perfil escolar de nuestros alumnos, docentes e infraestructura escolar. Un canal educativo que se transmitiera temprano durante los días laborales a través de la radio y la televisión pública de Veracruz. Una institución de educación en línea que ya había concebido un año antes como rector de la Universidad Veracruzana, el Consorcio Clavijero, para capacitar docentes con el apoyo del mayor número posible de aulas habilitadas expresamente en planteles y organismos de Veracruz comprometidos con la capacitación de maestros. La preparación de las bibliotecas municipales como componentes de una red estatal digital de acervos informáticos y educativos. 3 centros regionales de demostración, denominados centros Repsamen, que equipamos para funcionar como salas interactivas multimedia para los cursos en línea y que se apoyaban en un centro de cómputo, una biblioteca virtual y otra convencional, así como una herramienta fundamental. 30 autobuses Vasconcelos, autobuses todoterreno, acondicionados con internet satelital, servidor a bordo, 20 escritorios con PCs y un excelente equipo de brigadistas seleccionados por su desempeño en tareas previas de servicio social que estaban encargados de apuntalar el aprendizaje de alumnos, la labor didáctica de maestros y la organización productiva y social de las comunidades veracruzanas de mayor marginación. Los diagnósticos que pudimos realizar gracias al sistema digital de información, nos permitieron detectar las áreas de mayor rezago y el tipo de recursos didácticos necesarios para el remedio y el avance educativo. Una parte de ese acervo lo veníamos desarrollando a manera de videos demostrativos con nuestros mejores maestros, los cuales eran transmitidos mediante el canal educativo. Pero necesitábamos redoblar esfuerzos. Porque, gracias, el tiempo transcurría y nos encontrábamos lejos de nuestra meta. Fue así que en 2007, a mitad del camino, y gracias a la intermediación de Gustavo Flores, que me ayudaste a ubicar a Enrique Calderón, a quien ya conocía yo por sus obras y resultados, lo invitamos a participar a Veracruz. La fortuna jugó a nuestro favor, porque cuando conversé con Enrique a sus 68 años de edad, estaba en búsqueda de nuevos horizontes y desafíos. El hecho de que su familia paterna tuviera raíces veracruzanas también coadyuvó como un poderoso aliciente, junto con la encomienda que le ofrecí, la de liderar el equipo de trabajo para ir a las escuelas y regiones veracruzanas de mayor rezago e introducirlas al mundo de la educación humanista y digital, ambas. Nuestra filosofía de trabajo resultó compatible con su convicción personal. Se trataba de llevar lo mejor a donde más se necesitaba.
Y no solo hablamos de llevar la mejor tecnología digital, también implicaba relaciones interpersonales que sumaran al mayor número posible de docentes, tutores, supervisores, líderes sindicales, directivos y alumnos. A lo largo de la administración sexenal, solíamos celebrar dos reuniones masivas cada año y en cada una de las 5 regiones en que dividimos el Estado, donde cientos de miembros del personal educativo conocían nuestras estadísticas de desempeño, el avance en el logro de nuestras metas sectoriales, los cuellos de botella y las medidas tomadas para avanzar. Fue así que a partir del 2007 anunciamos a Galileo como un proyecto detonador fundamental, junto con Vasconcelos, los cuales se consolidaron como nuestros proyectos insignia en el trabajo de campo, recorriendo comunidades para empoderar a la gente mediante el acceso al aprendizaje y la convicción de que el conocimiento relevante los convertirá en dueños de su propio destino. Es a través de la educación como vamos a empoderar a nuestra gente. Gracias a lo anterior, en el 2010, 2 años y medio después, logramos que la educación secundaria de Veracruz se ubicara en el 4º lugar nacional en español y el 5º en matemáticas, la media superior en el 10º en español y el 11º en matemáticas. Y en primaria, donde el esfuerzo era mucho mayor por el volumen de estudiantes, en el 22 y el lugar 23, respectivamente. Por fortuna, y gracias a la detallada descripción que Enrique Calderón nos regaló en su libro autobiográfico, El jugador de Avalorios, podemos atestiguar lo que implica y significa la verdadera entrega a favor de la educación y de otras causas nobles. En los últimos capítulos de su obra, Enrique nos regala a manera de acuarelas espléndidos detalles de las numerosas y encomiables visitas que realiza junto con Emma y su equipo a escuelas rurales, urbanas, suburbanas, ubicadas a lo largo y ancho de Veracruz. El esfuerzo y entusiasmo desplegado para batir las vicisitudes que se presentan en el camino, pero también disfrutando la travesía, nos lleva a valorar en su justa dimensión no solo la trascendencia ejemplar. Gracias. Del trabajo realizado, sino a comprender el significado de las misiones culturales de José Vasconcelos un siglo atrás, que aunque operaban bajo condiciones mucho más limitadas, compartían el mismo enfoque humanista, aprovechar el recurso más valioso que tenemos, que es nuestra gente. Un último comentario. La selección del título de la obra autobiográfica de Enrique no fue casual. Él reconoce que en sus tiempos de estudiante universitario, la lectura de Hermann Hesse, El juego de Avalorios, lo deja marcado para siempre. La anticipación futurista que ofreció el premio Nobel alemán hace 80 años sobre el desarrollo de un sistema de traducción universal que permite representar, descifrar y compartir los secretos de la creación artística y la recreación del conocimiento en otras disciplinas mediante un lenguaje compatible y otra cosa, la inteligencia emocional, hace 80 años, tuvo el sustento de sus lecturas, la inteligencia emocional, le reafirman su dedicación al estudio de los algoritmos, la física, el cómputo y otros campos del conocimiento. Aunque la visión profética de Hesse sobre el advenimiento de la era de la informática y la inteligencia artificial tuvo el sustento de sus lecturas previas como Bertrand Russell, Alan Turing, Alonzo Church
Stuart Gobel, la magia creativa de Hess también se alimentó de la filosofía clásica, el pensamiento oriental, el psicoanálisis, el misticismo, la música y las artes plásticas, lo que le permitió escribir esa monumental obra literaria. Concluyo. Ese mismo desafío intelectual se lo autoimpone Enrique, transitar a través de distintas disciplinas en búsqueda de una integración sistémica ordenada, usando como herramientas el pensamiento matemático, el conocimiento de la física y la informática, así como su apertura intelectual y gran compromiso social. Ya describió Emma los grandes aportes en otras disciplinas, lo cual me lleva solamente a concluir. Me congratulo de ser parte de la familia ampliada de Enrique Calderón. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, para continuar con nuestro evento, vamos a agradecer la participación de nuestro primer grupo de oradores. Gracias, maestra Emma. Gracias, doctor. Gracias, Marcos. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente grupo de oradoras. Vamos a recibir a la arquitecta Lourdes Garza y también vamos a recibir con nosotros, que hoy nos acompaña, la senadora, la maestra Gloria Sánchez, que también ha sido una gran amiga del doctor Calderón. Adelante, maestra. Y bueno, cito nuevamente el jugador de Avalorios. Cuando finalmente publiqué en La Jornada, de manera consecutiva, tres artículos sobre la bicicleta como una posible alternativa de solución al problema de la contaminación, con el título El retorno de los pueblos bicicleteros, la respuesta que tuve sobrepasó mis expectativas. Un día me llamó el director del diario, Carlos Payán, para decirme que ya no sabía qué hacer con todas las cartas que recibía sobre el tema de pueblos bicicleteros y me amenazó con enviarme varios costales de cartas. Ante la imposibilidad de responder cada una, escribí un artículo invitando a los interesados a que el siguiente domingo por la mañana en el Parque Hundido de la Avenida Insurgentes se realizara una reunión. Y bueno, vamos a cederle la palabra a la arquitecta Lourdes Garza, quien es escultora, ceramista, amante y observadora de la naturaleza. Ha participado en comités de ecología, promovido reciclaje y consumo responsable. La conciencia del cuidado del medio ambiente la ha llevado a promover también el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano en la Ciudad de México, creando con el doctor Enrique Calderón Alzati el movimiento bicicletero. Bienvenida, maestra, adelante. Gracias. Buenas noches, es un gusto estar participando en este evento. Estoy emocionada y bueno, voy a leer algo que escribí. ¿Sí, me oyen? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Está ahí? Ok. Escribir es más que reunir palabras y en algunos casos es un acto de valentía. Es una expresión creativa de la libertad, de los sueños, de las esperanzas, aquellas que soñamos con convertir en realidad en un futuro inexistente pero posible. A fines de los años 80, una de las plumas que escribía interesantes textos en el periódico La Jornada escribió un profético artículo titulado Los pueblos bicicleteros, el retorno a los pueblos bicicleteros. Lo leímos interesados, el grupo de amigos que en esa época trabajábamos en el despacho y utilizábamos la bicicleta como medio de transporte cotidiano y pugnábamos sin saber aún la manera de conseguirlo para que la bicicleta fuera un medio masivo de transporte en la Ciudad de México. El artículo de Enrique nos motivó a contactarlo y tuvimos la oportunidad de descubrir en él una capacidad impresionante de crear, de motivar, de planear y escuchar,
juntos fundamos el Movimiento Bicicletero e iniciamos el camino para convertir a la bicicleta un medio de transporte citadino, limpio, rápido y seguro. Sabíamos que sería un largo camino, pero nunca imaginamos que tanto. Recuerdo con alegría y nostalgia esas primeras veces que nos reunimos con Enrique, llenos de entusiasmo e ilusiones por iniciar un cambio que beneficiaría a todos. También las primeras reuniones con pequeños grupos de gente interesada en la causa. La complicidad con todos aquellos que veíamos en la bicicleta, algo más que una diversión. Iniciamos aquellos paseos con la convicción de que iría creciendo el interés y sobre todo el convencimiento de que usar la bicicleta como medio de transporte era una idea, era más que una idea de un grupo de locos, como llegaron a decirnos. La expectativa fue superada en poco tiempo, nuestras convocatorias a paseos se hicieron cada vez más concurridas. Iniciamos saliendo del Parque Hundido, un pequeño grupo, pero muy entusiasmado, y la gente realmente empezó a entender el fondo del mensaje, el motivo real del paseo y la seguridad de que la propuesta bicicletera podría llegar a ser una realidad. Incrementamos la presencia del movimiento en los medios de comunicación, periódicos y revistas, radio y televisión, y aumentamos los puntos de partida de cada paseo ciclista saliendo de distintos puntos de la ciudad hasta llegar al Zócalo. Ya les decíamos marchas bicicleteras porque no era nada más un paseo, sino una exigencia a las autoridades porque hicieran algo para que estuviéramos más seguros en los caminos. Como todo movimiento social, surgieron nuevas ideas, nuevos retos y nuevas situaciones que enfrentar. No faltó el acercamiento de grupos políticos, económicos y gente interesada en colgarse del movimiento para hacerse escuchar, abanderando sus propias causas. Las conversaciones con Enrique y su experiencia coadyuvó a que lográramos que el movimiento permaneciera independiente y ciudadano. Creamos una serie de iniciativas, realizamos proyectos concretos de las propuestas e hicimos reuniones de trabajo para preparar documentos dirigidos a diversas instancias, tanto gubernamentales como privadas. Muchas horas de trabajo invertidas y recursos económicos de cada uno de los integrantes. Lograron que el movimiento creciera, que la ciudadanía conociera y se hiciera partícipe de una propuesta posible, reuniendo los esfuerzos de la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno de la ciudad. Aunque en ese momento fue realmente muy poco el caso que nos hicieron, pero dejamos, yo creo que una semillita ahí porque dejamos los proyectos bajo tierra, yo creo, y algo lo sacaron, que valió la pena. La palabra escrita, que hizo propuestas, encaminó ideas, conjuntó ideales y desarrolló una parte importante de la concientización y de la importancia del movimiento, fueron las de Enrique Calderón Alzati. Por supuesto, recordamos y reconocemos su trayectoria científica y en favor de la educación, así como sus grandes aportaciones en estos campos, pero destacamos su participación activa en beneficio de la sociedad. El compromiso de Enrique con las causas sociales, su visión de ciudadano comprometido y la claridad de su intelecto fue la motivación y parte primordial del desarrollo de todas las actividades realizadas por el movimiento bicicletero, el cual se convirtió en una bandera más en las actividades de Enrique para con la sociedad. Luchador incansable y un gran amigo, deja un hueco en nuestras vidas, sí, pero sobre todo nos dejó grandes enseñanzas y el cariño que nos dio a cada uno de los que tuvimos cerca y tuvimos el honor y la alegría de conocerlo. Además formó una gran familia a la que quiero mucho y a quienes agradezco que me hayan hecho partícipes de esta celebración. Gracias por tanto, Enrique. Gracias a ustedes. Gracias, arquitecta. Y bueno, toca el turno de presentar a la maestra Gloria Sánchez, quien actualmente es senadora de la República por el Estado de Veracruz, jalapeña de nacimiento, profesora de educación primaria y licenciada en lengua inglesa por la Universidad Veracruzana, catedrática de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, y también se ha desempeñado como diputada federal y la primera presidenta de
Morena, Veracruz. Bienvenida, maestra. Gracias. Le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Rubén. Muy buenas tardes. Agradezco mucho a los organizadores de este acto y en especial a la familia de nuestro homenajeado la invitación que tuvieran a bien hacerme para dar testimonio sobre uno de los múltiples aportes que el doctor Enrique Calderón Alzati hiciera a nuestro país durante su fructífera vida que hoy recordamos con respeto y admiración. Su participación e influencia en la vida política de nuestro país. Siendo él un hombre excepcional, multifacético, sabio y por lo tanto sensible y sencillo, es una delicia repasar en sus propias palabras las páginas del Jugador de Abalorios, que nos obsequiara no hace mucho tiempo. Es tan rico su contenido que trataremos de extraer solo lo más relevante para dar una breve reseña del arduo trabajo que por años dedicó con esmero a este rubro en el que se combinaron el conocimiento de la historia, el civismo, la ciencia y el compromiso con el cambio. Para actuar en la vida social es necesario internalizar el concepto de justicia, aún desde los primeros pasos, es decir, tener idea, intuición de qué sucesos son aceptables o correctos y cuáles son inaceptables por parecernos incorrectos. De ahí que, dada la formación familiar en valores que recibiera el joven Enrique, nos relata. Una de mis primeras intervenciones de carácter social tuvo que ver con una protesta que organicé involuntariamente en la ciudad universitaria cuando cursaba la licenciatura de física en la Facultad de Ciencias, ante las vejaciones que estaba haciendo un grupo de estudiantes de arquitectura contra sus compañeros de primer año. El evento se realizaba en la explanada central de la universidad frente a la Facultad de Ciencias, donde existía una fuente en la que estaban bañando a los perros, apelativo que les daban a los estudiantes de primer año. Recuerdo, sigue diciendo, que sin saber bien cómo, de pronto yo ya estaba encendido en medio de un grupo de estudiantes bastante grande, pronunciando una arenga contra aquellos actos de salvajismo y denigración cuya única justificación era la tradición existente. Sin captar interés alguno de parte de aquellos jóvenes por mis argumentos, pronto comencé yo mismo a ser objeto de agresiones, por lo que un grupo de compañeros de la Facultad de Ciencias tuvo que acudir a rescatarme, armándose toda una gresca entre los estudiantes de las dos escuelas. Uno de mis compañeros de ciencias, Lyon Carp, con quien después me unió una gran amistad hasta su muerte, me sacó cargando y luego me dio un punto de vista sobre lo ingenuo de mi actitud. Aprendí la lección y por muchos años participé en diversos actos, dando mi apoyo a diferentes luchas sociales, solo como espectador, o uniéndome a manifestaciones de apoyo a determinadas causas, muy especialmente a las de la Revolución Cubana, con sus programas de educación, desarrollo económico y bienestar, pero midiendo siempre mi grado de involucramiento. Los actos de protesta en Filadelfia. De manera igual, mientras hacía el doctorado en la Universidad de Pensilvania, participé en eventos de protesta contra la guerra de Vietnam y contra la segregación racial. Las manifestaciones de los norteamericanos me parecían menos ácidas y violentas que las nuestras, más divertidas y, en cierto modo, más efectivas. En ella tuve oportunidad de escuchar a Chomsky y a Luther King, como también a Simon y a Garfunkel, a Joan Baez. Pero el mayor impacto lo tuve al conocer el posicionamiento de los líderes protestantes en favor de la guerra contra los malvados comunistas.
y de cómo esos líderes recibían grandes sumas de dinero de los fabricantes de armas. Mi rompimiento personal con el protestantismo fue absoluto y definitivo. Mis hijos no serían educados ni crecerían vinculados a ninguna secta religiosa. La importancia de las luchas sociales bien organizadas y con objetivos claros constituyó una experiencia para toda la vida. La terminación de la guerra de Vietnam y el reconocimiento de los derechos civiles de los negros no dejaban lugar alguno para las dudas. Estando en Filadelfia, tuve la oportunidad de ver una película memorable sobre la Guerra Civil Española, titulada Morir en Madrid, a la que invitó a ver Manuel Álvarez, compañero y amigo en la Universidad de Pensilvania, cuyos padres eran republicanos españoles que habían huido a México al terminar esa guerra. Se trataba de un documental probablemente producido por norteamericanos de la Brigada Lincoln, que había estado censurada por muchos años a partir de la cacería de brujas organizada por Joseph McCarthy, un senador muy poderoso y de ideas fascistas que durante el gobierno del presidente Eisenhower se había ensañado contra diversos intelectuales y luchadores sociales norteamericanos. La película me produjo un gran sentimiento de orgullo al ver pasar las tropas de los voluntarios mexicanos ondeando nuestra bandera, los cuales llegaron a luchar por la República Española frente a las tropas fascistas de Francisco Franco. La presencia humanista de Tomás Moro y el significado de la palabra utopía, más la importancia de pelear por ella, el haber constatado el racismo contra negros y mexicanos en un viaje en tren a Estados Unidos, generaron en el joven antipatía hacia los norteamericanos por sus alianzas con los dictadores de Latinoamérica y el Caribe y hacia los ingleses por su afán de desprestigiar a Gandhi, y fueron suficientes para simpatizar con la Revolución Cubana y con la posición de México de condenar la invasión a Playa Girón y no sumarse a la posición de la OEA de excluir a Cuba de ese organismo, argumentando que tenía un régimen político diferente al del resto de los países del continente. A su regreso de Filadelfia en 1969, encuentra como presidente a Luis Echeverría, hacia quien escucha todo tipo de descalificaciones por su complicidad en la represión a los estudiantes en la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y más tarde en el Halconazo de 1971. Mas su desempeño en el área técnica de la Secretaría de Educación Pública, en el Centro de Cómputo precisamente, lo hacían sentir distante al titular del Ejecutivo, de quien pudo hacerse una imagen más clara luego de leer el libro de Julio Scherer García, Los Presidentes. Más tarde, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, tuvo en ambos trabajos la oportunidad de conocer de cerca la realidad nacional, especialmente las desigualdades sociales, económicas, de salud y educativas entre el medio urbano y el medio rural, así como la incapacidad y el doble discurso de muchos funcionarios públicos del más alto rango. Experiencias que incidieron en su sensibilidad y lo condujeron a participar desde su especialidad en dos aspectos claves: la educación y la democracia. El primero ya se ha empezado a abordar, el segundo intentaremos un esbozo. Apoyado por la Fundación Arturo Rosenbluth, que había fundado en 1978 e impulsado por su acendrado compromiso social, se aplicó a estudiar los procesos electorales, siendo, desde mi punto de vista, su contribución más importante el análisis de las elecciones federales de 1988, a partir de una cinta con los supuestos resultados de la votación
que mediante un riguroso análisis concluyó que se había cometido un fraude masivo. Los resultados de ese análisis dieron origen a un libro que en un tiraje de 1000 ejemplares se titula Geografía de las elecciones presidenciales de 1988. Es decir, demostró científicamente que los datos publicados como oficiales habían sido manipulados para justificar el triunfo de Salinas de Gortari sobre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, electo por el pueblo de México. Al respecto nos dice, acorde a la consecuencia natural del fraude, pronto empezaron a articularse varios esfuerzos de la sociedad civil con la sola idea de impedir que el gobierno y el partido en el poder volviesen a engañar a la sociedad en elecciones futuras. Unos meses después de la elección en México, siguieron otros fraudes en elecciones estatales. El plebiscito realizado en Chile para decidir la suerte de Pinochet dio el triunfo a sus opositores. Las organizaciones civiles de México voltearon a ver cómo había sido posible desactivar la maquinaria del fraude puesta en operación por la oligarquía y los militares chilenos. El elemento central había sido la sociedad civil chilena, que había logrado establecer una red casera de telecomunicaciones en las que había centenas de amas de casa actuando como voluntarias. Se habían encargado de recibir y registrar cada una de ellas entre 10 y 15 llamadas provenientes de observadores ubicados en un conjunto de mesas de votación seleccionadas con criterios estadísticos, a partir del total de las establecidas para conformar una muestra representativa para escrutar el plebiscito. No detallaremos más, pero con esta estructura tan sencilla, formada por entre 3 y 4 mil personas, la organización comenzó a difundir los resultados a través de varias difusoras hora y media después de que se cerraran las mesas y se realizaran los cómputos por el sí y por el no. El gobierno fue tomado por sorpresa y el resultado final fue la derrota de Pinochet. A esa técnica se le llamó conteo rápido. Con esa información, dice el doctor, tuvimos la certeza de realizar algo parecido en México en las elecciones de 1991 y a partir de allí, impulsado por su acendrado compromiso social, se dedicó a estudiar los procesos electorales en aspectos como análisis de tendencias, estrategias de campaña, conteo rápido, oportuno en elecciones locales y federales, en compañía de Alianza Cívica. Trabajos entre los que resaltan el plebiscito ciudadano del Distrito Federal del 21 de marzo de 1993, cuyo impacto político dio como resultado que el Congreso de la Unión promulgara la ley que establecía la elección del jefe de gobierno en la Ciudad de México a partir de 1997, así como la elección de jefes delegacionales 3 años después. La otra hazaña fue la consulta zapatista, realizada en agosto de 1995, con la participación de más de 2 millones de personas a través de 10.000 mesas ubicadas en todo el país. El trabajo estadístico y estratégico que el doctor Calderón realizó en apoyo del PRD y después de Morena es invaluable. Fue en uno de los talleres de capacitación para promoción y defensa del voto en favor de la candidatura del ingeniero Cárdenas, donde yo lo conocí, en mi estado natal. Recuerdo muy bien sus referencias estratégicas apelando al famoso libro El arte de la guerra de Sun Tzu, escrito hace 2.500 años en la antigua China. Sus explicaciones eran muy claras y vehementes. Era obvio su empeño porque el ingeniero ganara la presidencia. Como la política es multifactorial, los fenómenos no obedecen a los mejores propósitos de los individuos y surgen imponderables que causan sorpresas a veces no agradables para los ciudadanos. Tanto es así que asistimos a la presentación de un ensayo escrito por nuestro querido doctor, en el que relata el cómo hubieran sido las cosas si
a manera de ficción. Sin embargo, ya en el proceso de construcción de Morena, tuvimos el gusto de contar con él como miembro distinguido del Consejo Político Estatal en Veracruz. Así como verlo en primera fila en nuestros actos públicos de campaña para 2018, con una energía increíble, impulsando a nuestro candidato, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó profesionalmente con la consulta ciudadana por la pertinencia o no de construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el terreno lacustre de Texcoco, así como desempeñarse plenamente realizado en este Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, formando parte del gobierno de la Cuarta Transformación, viendo realizado el sueño de tantas y tantos connacionales de acabar con el régimen de corrupción e injusticia que casi desploma a nuestra patria y que en Veracruz tuvo su nota roja con los gobiernos priistas y panistas a los que él denunció valientemente en la prensa nacional y en la local. No puedo concluir este ligero repaso sin decirles que hace menos de 2 años se afilió en Jalapa a nuestro Instituto de Relaciones Culturales Mexicano-Cubanas Flores Magón Mella y también se integró a las reuniones de análisis del Foro Permanente Berto Castillo Martínez, a las que asistía semanalmente en ocasiones acompañado de su querida esposa. Lleno de entusiasmo y de la vitalidad que lo caracterizaron. Sí, este valioso científico, que siempre cuidaba su grado de involucramiento, penetró hasta el fondo del sistema autoritario y caduco, no solo para criticarlo, sino para derribarlo con sus métodos bien probados, por lo que se trata sin duda de un político muy original. Por eso, en este su digno espacio de trabajo y de vida, le decimos con gratitud y cariño, hasta siempre, compañero. Gracias, maestra. Emotivas palabras dirigidas al doctor Calderón. Y bueno, vamos a despedir a nuestro segundo grupo de oradoras. Gracias, arquitecta. Gracias, maestra. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro tercer grupo de oradores. Con nosotros Carlos Calderón Macías, el ingeniero Fidel Ortuño, el ingeniero Gustavo Flores y bueno, vamos a cerrar también con un broche de oro con la maestra Lula que nos va a dirigir unas palabras vía Zoom ya que no ha podido estar de manera presencial con nosotros. Y bueno, retomando el jugador de Avalorios y que también se ha mencionado un poco de ello, decía el doctor Calderón, fue en ese momento cuando un tío, hermano de mi papá, que se llamaba igual que yo, empezó a jugar un rol singular en mi vida. Era un hombre extraordinariamente culto e inteligente, había estudiado leyes y fue alumno de José Vasconcelos, con quien había trabajado como discípulo y asistente, junto con el licenciado López Mateos, muy joven entonces. Llegó a dirigir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y en 1938 fue jefe de la Comisión de Estudios de la Presidencia de la República, es decir, trabajó directo como asesor y colaborador cercano del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, pues vamos a escuchar la participación de Carlos Calderón. Carlos es ingeniero geofísico de la UNAM,
con doctorado en sismología por la Universidad de Texas. Ha impartido cursos en la FAR y en los posgrados de Ingeniería y Geociencias de la UNAM. Se desempeña actualmente como investigador en el sector de energía. Adelante, Carlos. Gracias, Rubén. Es un honor comenzar el bloque educativo, es algo que nos apasiona, yo creo que a todos. Mi hermano comentaba no ser padre de familia, por un lado, y el otro, bueno, estar en trabajar en la academia también. Voy a comenzar con unas palabras de Oscar Wilde, es un poeta y ensayista irlandés, quizá lo conozcan, de hace más de un siglo. Él decía que las cosas que más vale la pena conocer, estas no se pueden enseñar. Yo creo que todos nos identificamos con esta aseveración, ¿no? Cosas que vivimos y que realmente no las aprendimos porque alguien nos las enseñó. Oscar Wilde iba un poquito más allá, porque lo que él pensaba era que para cambiar las cosas, ¿no?, se requieren nuevas ideas. Él decía que definir es limitar, ¿no? En el mundo científico existe algo similar, que se conoce como el principio de complementariedad, quizá lo hayan escuchado. Y básicamente es estudiar un fenómeno físico, biológico o químico con más de una pregunta o con más o proponer más de una solución. Tener más de una solución implica conocer mejor el problema, ¿no? Entonces, en física esto es muy común. Quizá hayan escuchado, para estudiar el fenómeno de la luz, existe la teoría crepuscular de partículas discretas, ¿no? Pero existe una antagónica, que es estudiar a la luz como un medio continuo, ¿no?, con propagación de ondas, ¿no? Y los dos, cuando aprendemos esto, ¿no?, para los que estudian en física, es problemático, porque nuestra enseñanza típicamente es binaria, o sea, es una o es otra. En realidad, la física moderna utiliza mucho este principio de complementariedad, donde tener más de dos o tres o cuatro preguntas nos ayudan a entender mucho mejor un fenómeno. La complementariedad, de hecho, es más incluyente que eso, ¿no? Para entender la realidad necesitamos conceptos abstractos, modelos matemáticos, pero también utilizamos el sentido común y la experiencia, es decir, la incertidumbre. Esto viene porque, como ya se ha comentado, Enrique pensaba mucho en preguntas. Cuando discutíamos un fenómeno, desde relativamente pequeños, él lo que decía es, bueno, dame una pregunta o dos preguntas. Él en sus notas las llama paradojas también. Yo utilizo el término más simple, preguntas, con la idea de que tener preguntas equivale a empezar a entender el problema. Era una forma de pensar común que él tenía, de hecho Emma lo comentó. Avanzar en conocimiento, pues, es afinar las preguntas y generar nuevas preguntas. De tal manera que sabremos que resolvimos un problema cuando en realidad ya no nos interese y tengamos una nueva pregunta, que era mucho la forma de pensar de Enrique, ¿no? O sea, de problema, digamos, en problema. A principios de los 80, recuerdo algunas pláticas con él, algo que nos comentaba. Él presentaba una plática, esto por ahí de 81, 82, que se llamaba Computadoras en la Educación. Y esta la daba sobre todo para conseguir recursos, para financiar, para convencer entidades educativas públicas, y conseguir recursos que dotaran de computadoras a sus programas educativos. Y un cuestionamiento que él platicaba, que era común, de hecho me tocó escucharlo en una ocasión, para darles un ejemplo, era ¿por qué es importante que un niño o niña de primaria en la Ciudad de México entienda las estaciones del año? O bien, ¿por qué una joven estudiante en una escuela rural entienda o sepa cómo alunizar una nave espacial, ¿no?, en la superficie de la Luna? ¿Y qué pasa cuando se hace esto en la Tierra? La base, el conocimiento, para Enrique tenía que ver mucho con las preguntas, ¿no? Entonces, en el espectro educativo, a generar autoestima en los estudiantes, era algo fundamental.
Yo recuerdo, Marcos, a mi hermano mencionaba tomar clases con Enrique. Yo lo que me acuerdo con algunos estudiantes era que típicamente comenzaba su clase con un problema fundamental muy simple. Y conforme avanzaba la clase, el problema se volvía mucho más complicado. Al grado de que estas clases duraban 3 horas en la fundación. Después de 2 horas, pues realmente había frustración, ¿no? Y en el break realmente daban ganas de salirse. lo que luego nos dábamos cuenta era que en realidad no habíamos entendido el problema, la primera pregunta. O sea, había que regresar al primer, al primer problema, que él lo comentaba, era el fundamental, porque no nos habíamos hecho la pregunta. Eso muchas veces nos sucede, una pregunta muy sencilla, la tratamos de resolver y luego nos damos cuenta que en realidad no vimos el espectro, ¿no? Era mucho como él trataba sus clases. Como comentó Emma con gran profundidad, las áreas de conocimiento de Enrique, bueno, fue la física teórica, sobre todo la física clásica, y la teoría computacional, le voy a llamar, aspectos que también mencionó Marcos, autómatas, recursividad, funciones lambda, los que hayan escuchado este tipo de problemas. La lingüística, que también mencionó Emma, yo creo que era el que más le generaba pasión, ¿no? Y bueno, esto otra vez regresa a su libro del juego de los avalorios. Por otro lado, bueno, sabemos que él estuvo en contacto de las primeras computadoras, ¿no? Usaban transistores, luego electrónicas, luego calculadoras programables. Pienso que sus primeros simuladores fueron en calculadoras programables, ¿no? Fue la primera vez que yo vi numeritos moverse en una pantalla y precisamente alunizar. Él le gustaba recrear el viaje a la luna, era un problema que estudió mucho, ¿no? También le interesaban los métodos numéricos. Sin embargo, Enrique, yo creo que pasó mucho menos tiempo que cualquiera de nosotros viendo una pantalla, ¿no? Su instrumento principal de trabajo era la pluma y el papel, ¿no? Escribía artículos para la jornada, artículos de opinión, pero escribía un montón de cosas, escribía cartas, hacía dibujos, hacía gráficas, hacía tablas, hacía proyecciones estadísticas, todas a mano, ¿no? Mapas, planos de edificios, casas, etcétera, ¿no? Y no eran realmente bosquejos, ¿no? Como mencionaba el doctor Arredondo, en realidad sus escritos no eran para consumo propio, de hecho era para el consumo de los demás, sobre todo, ¿no? Era una forma de comunicarse, es decir, una extensión a la palabra oral, era utilizar escritos, ¿no? De tal manera que, bueno, un fin de semana suyo, pues de rigor eran 6 u 8 horas escribiendo, tal cual, probablemente escribía más que dormía, yo creo que eso lo vimos mucho, ¿no? Pero era realmente una forma más de comunicarse, es decir, no reemplazar la palabra oral por la palabra escrita, ¿no? Más bien era una especie como de agrandar y de comunicarse más, ¿no? De tal manera que la gente que trabajaba con él, ¿no? Como Rubén, a veces lo siento porque digo, hijo, llegando el lunes, pues ya hay un folder de presentaciones, pantallas y no sé, tú me dirás que no, ¿no? Pero realmente es con la escritura, de hecho, algo que en el anecdotario, cuando viajando con él, ¿no? Otra cosa, yo creo que Rubén también lo llega a saber mucho, daba pena sacar un celular y usar Google para encontrar una dirección, ¿no? El conocimiento de Enrique geográfico de todo el país y de todos los lugares donde visitó era realmente sorprendente, ¿no? Y sí, estar con él, cerca de él con un celular, pues no era digamos algo muy, muy grato. Por esto es fácil entender que los obsequios que Enrique más daba a la gente eran libros, ¿no? Bueno, aparte de avioncitos y papalotes, de los cuales sobre todo regalaba cuando él participaba en el juego, ¿no? De la misma manera, los obsequios que uno le puede hacer a Enrique, claro, siguiendo este pensamiento, pues era regalarle un libro, ¿no? Me sucedió una vez que le diera yo un libro en inglés y me regresara el mismo título en español. Realmente
me hizo sentir muy mal, no era coincidencia, más bien es que yo tenía un entendimiento de qué cosas le gustaba leer, ¿no? No hace mucho me regaló el libro de El infinito en su junco, de Irene Vallejo, que algunos quizá hayan leído, es la historia de las palabras escritas, ¿no? Es un libro que adoraba, es un libro que le obsequió la maestra Lula, ¿no? Eso lo supe después porque como efecto dominó, pues ese libro quedó en manos de mucha gente, porque otra vez era lo que él hacía, ¿no? Regalar libros, ¿no? Y esto pues ocurrió en más de, una ocasión, ¿no? Sin duda el tema que pues es una de las partes más importantes de este homenaje, que más le generaba gusto hablar, ¿no? Más íntimo, pues es la educación. Otros más son los films, las películas, el béisbol, ¿no? Las estadísticas, claro, ¿no? México post-revolucionario también, ¿no? Su definición de progreso deriva de todo esto. Él básicamente son las preguntas, es el encuestar, ¿no? O sea, para él el progreso es preguntas y propuestas. Solamente, voy a concluir quizá con el principio quizá de la participación de Felipe acerca de la Fundación Arturo Rosenbluth. Como se mencionó, esta se crea en 1978 con Enrique y algunos de sus colaboradores cercanos, a 8 años después del fallecimiento del científico mexicano Arturo Rosenbluth. Enrique, un poco antes de la creación de la fundación, tiene pláticas con el sobrino de Arturo, que es Emilio Rosenbluth. Quizá un poco por coincidencia, porque Emilio Rosenbluth había estado en la Subsecretaría de Educación Pública y había trabajado con evaluaciones y había trabajado con la creación del CONALEP y del Instituto para Educación para Adultos. Y conocía a Enrique precisamente por el paso que tenía Enrique por la Secretaría de Educación Pública. Emilio Rosenbluth creó la Fundación Barro Sierra en 1975 y esto fue un hecho que le interesó a Enrique, ¿no? Y de ahí se derivó en cierta forma la creación de la Fundación Rosenbluth. Él comenta en sus memorias que eso fue una gran responsabilidad, ¿no? hacer un ente educativo a memoria de un científico de la talla de Rosenbluth. Pero aparte de la responsabilidad es el agradecimiento. Él tenía un profundo agradecimiento tanto por la figura, pero sobre todo también por la educación pública de la cual él fue parte, ¿no? Entonces era un agradecimiento, digamos, activo. Con lo que me gustaría concluir fue, Rubén mencionó el artículo en memoria de Luis Hernández, que se llamaba Enrique el Infatigable, ¿no? Yo después de leer ese trabajo, pues sí, uno dice, sí, infatigable, ¿no? Y de eso de alguna manera yo lo traduje como las preguntas de Enrique, ¿no? Entonces, a su memoria, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y me toca presentar al ingeniero Fidel Ortuño, quien realizó estudios de maestría en ciencias de la computación en el posgrado de la Fundación Arturo Rosenbluth y es ingeniero en sistemas por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, y matemático con especialidad en estadística y computación. Fue director de posgrado en la Fundación Arturo Rosenbluth de 1988 a 1992. Adelante, ingeniero. Sí, muy buenas noches. Lo que les voy a presentar es un poco la vida innovadora, creativa y exitosa de mi mentor y el mentor de muchos ingenieros de computación y muchos másters que han egresado de la Fundación Rosenbluth. Obviamente, era el jugador de Avalorios. Y le encantó el enfoque de Hess. Él, de alguna manera, imitó el personaje principal de Hess y hizo de esa praxis la cotidianidad en su trabajo.
Y en el caso de la fundación, pues así se presentaron las cosas. ¿Por qué la plática dice de la Escuela Mura a la Fundación Arturo Rosenblut? Perdón, ¿cómo es este aparatito? ¿Tiene una flecha? Sí. ¿Este va adelante? Sí. Ok. Ok, bueno. Un antecedente muy importante es de que él estudió en la mejor escuela de computación de su época. Ahí se creó la primera computadora digital. Es decir, fue el aterrizaje práctico de las ideas de von Neumann y de Alan Turing. Lo que estaba en el papel en la Escuela Moore se llevó a cabo de una manera impresionante, ¿no? Tan impresionante que se dice que, por ejemplo, la ciudad de Filadelfia, ¿sí?, tenía cortes de energía eléctrica cuando entraba en funcionamiento la ENIAC. Y para nosotros los computólogos, ¿no?, la ENIAC era algo así como, oye, ahí empieza la historia de la computación, ¿no?, con Eckert y Macaulay, ¿no? ¿Sí? Entonces era muy importante para nosotros esto, y de alguna manera el doctor Enrique Calderón estuvo en el lugar, en el momento preciso. ¿Sí? Y ahí empieza, yo diría, el juego de los avalorios en la parte tecnológica, ¿no? ¿Por qué las clases en la fundación eran en horario nocturno? La gente del Simvestab, de Limas, los académicos tradicionales, se reían de nosotros porque decían, ¿y por qué las clases en la noche? Para hacer una maestría hay que ser estudiante de tiempo completo y chutarse las 24 horas en las instalaciones de Limas o del Simvestab. Y el doctor Calderón decía, no, yo tengo la experiencia de que hice mi maestría y mi doctorado trabajando, porque las clases en la Escuela Moore eran en la noche. Eso le daba posibilidad a todas las empresas del área de Filadelfia, donde estaban las más importantes en ese momento, estaba la Burroughs, estaba la RAND, RCA, General Electric, Bell Labs, y la IBM incluso estaba en el camino a Nueva York, en las afueras de Nueva York. Entonces, esos ingenieros y esos investigadores que estudiaban en la Moore, ¿no?, a su vez estaban produciendo y estaban generando no solo conocimiento teórico, sino conocimiento práctico, computadoras. ¿Sí? Y algo interesante que hay acá es que la parte de lingüística computacional a la que se dedicó el doctor Calderón encontró en una empresa que es Burroughs, ¿sí?, con una arquitectura de computadoras que en esa época era novedosa, era la arquitectura de stacks, ¿sí?, y de hecho la UNAM compró una de las primeras Burroughs. ¿Sí? Lo que hicieron fue cablear el algol, es decir, meter el algol dentro de la estructura de la computadora, grabada en PROMs. ¿Sí? Es decir, que tú trabajabas con esas computadoras y directamente te interpretaban el lenguaje. El doctor Calderón trabajó en la parte de la sintaxis y la semántica, primero trabajando para Burroughs, pero resulta de que él siempre hacía de cierto tipo de cosas una gran oportunidad. Y la gran oportunidad fue hacer su tesis doctoral y se la aprobaron. Entonces hizo una tesis doctoral donde estaba combinando el aporte práctico, ¿no?, a las ciencias de la computación, a la tecnología en Burroughs, y por otra parte un aporte teórico a la lingüística computacional. Algol fue uno de los mejores lenguajes de programación que existieron y que se hicieron en la década de los 60. Antecedentes interesantes también es que se vio involucrado él y ahí en las protestas de la guerra del Vietnam, las manifestaciones por los derechos civiles. Noam Chomsky no solo trabajaba en la Moore, en la Escuela Moore, ¿sí?, era profesor de lingüística. Recuerden ustedes que Chomsky, para los computólogos, es el que nos enseña las gramáticas generativas, ¿no? Pero ya en ese entonces, Chomsky además era un líder político contestatario, ¿sí? Y el doctor Calderón se identifica. Se identifica, por ejemplo, con los conciertos que daban los jóvenes de música de protesta en el área de la Universidad de Pensilvania,
¿no? El caso concreto de la hermosísima Joan Baez. ¿Sí? Algo interesante también de este periodo es de que la inspiración del GIS, los GIS se llaman los Sistemas Geográficos de Información, vino después de conocerlo a Slodnik, porque Slodnik con su gente en la Universidad de Urbana, Illinois, había generado sistemas geográficos de información para el procesamiento de datos municipales de su región, ¿sí? Pero en computadoras grandes. Entonces, él había conceptualizado cómo podían ser los GISES. Y de ahí viene el geomunicipal, del cual les voy a platicar después. Esa fue una de las grandes inspiraciones. Otra de las grandes inspiraciones que él encuentra en la Escuela Moore es que, por ejemplo, colegas investigadores de la Universidad de Columbia ya tenían adelantos en computación gráfica. En esa época las computadoras eran texto puro y resulta que en Columbia ya se hacían elipses y una serie de imágenes gráficas que para el doctor Calderón eran algo así impresionantes, ¿no? Resultado de eso es que la fundación fue un enclave en México en el tema de computación gráfica. Y obviamente ARPANET, ¿no? La Universidad de Pensilvania es una de las primeras en afiliarse a la red militar ARPANET, la cual dio origen posterior a lo que actualmente es el Internet. ¿Sí? Fecha histórica, 2 de agosto del 78, se funda la Fundación Arturo Rosenbluth para el avance de la ciencia. O sea, ese fue el nombre original. Después, por unas cuestiones de comercialización y por disputas con algunos de sus socios, ¿no? El doctor Enrique Calderón tuvo que recortar y nada más ponerle Fundación Arturo Rosenbluth AC, porque a estos socios no les gustaba el tema de para el avance de la ciencia, ¿no? Sin embargo, lo que había hecho Enrique Calderón fue un aporte no solo a la tecnología, sino también a la ciencia de la computación en México. ¿Sí? Experiencias previas ya las platicaron. ¿Sí? Creo que fueron muy importantes para su formación y para la creación de la Fundación Arturo Rosenbluth. También el hecho de que un amigo personal de él era el sobrino de Arturo Rosenbluth y Arturo Rosenbluth fue el primer neurocientífico mexicano, colega de investigación de von Neumann y creador de la teoría cibernética a nivel global. Entonces era un tipazo Arturo Rosenbluth y era el abuelo de este señor. Y era el nombre que le puso el doctor Enrique Calderón a su fundación. Bueno, ¿cómo empieza la fundación? Empieza con un conjunto de seminarios en el estado del arte, en computación, en telecomunicaciones. Por ahí surgen conferencias de incluso computadores en la educación, ¿no? En el IMAS da un curso de verano a niños, ¿no? Sobre computadoras en la educación. ¿Sí? Sobre robótica principalmente, ¿sí? Y entonces un exitazo. Ahí se da cuenta de que los niños pueden dar un brinco en la generación e interpretación de conocimiento cuando ellos pueden entrar en el mundo de las abstracciones matemáticas. Obviamente hay una edad para eso, según Piaget, ¿no? Pero bueno, algo importante es que inicia la maestría en ciencias de la computación y se inscriben 15 alumnos a la maestría, ¿sí? Nombres históricos de esa época, Jaime de Veró, uno de los primeros ingenieros de software que se generan en México. Él venía del Banco de México, era un programador. Era un señor que en sus épocas, él y sus amigos ya llevaban el rating de sus líneas de código diarias que generaban. ¿Sí? Eso actualmente pues, solo lo hace el PSP de Carnegie Mellon, ¿no? ¿Sí? Entonces, él llevaba sus métricas, ¿no? Era un tipo interesante. Beatriz Hernández siempre fue su colaboradora, con ella creó el área de desarrollo de software en la Fundación Arturo Rosenbluth, y Ricardo Estrada, que era el que le ayudó a crear la maestría, ¿sí? Y que había sido su colaborador en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, los primeros sistemas que se generan, y se generan de una manera muy interesante, ahora en ingeniería de software eso se llama software reutilizable. ¿Sí? Y en el diseño, por ejemplo, el kernel de esos sistemas de información podían generar después
sistemas de información para hoteles o sistemas de información para hospitales. Entonces, era un enfoque muy importante el que él estaba dando, un aporte a la teoría de los sistemas de información. Establece el centro de desarrollo de la Fundación Arturo Rosenbluth en Cuernavaca, exclusivamente para atender el desarrollo de software del Instituto de Investigaciones Eléctricas, es decir, el software para la Comisión Federal de Electricidad. No saben ustedes la cantidad de software que se generó en estas instalaciones para que operen las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, los sistemas de control. ¿Sí? El control que tenía la Comisión Federal de Electricidad ya en esas épocas era algo fabuloso, era un avance tecnológico muy importante. También el trabajo con el desarrollo de software educativo, ¿no? Ahí encuentra sinergias él dentro de la fundación, ¿no? Entre los estudiantes de la maestría, posteriormente entre los estudiantes de la carrera, y dice, pues aquí tenemos un capital intelectual muy grande, entonces tenemos que aprovecharlo para poder generar también un proyecto muy grande. Traía muchas ideas él de software educativo y en ese periodo se establece el proyecto Galileo. Clientes fuertes de la fundación, teníamos muchos clientes. El papá de Carlos Salinas de Gortari era uno de nuestros clientes porque era el director de CONASUPO. ¿Sí? Y cuando él se enteró que generamos el libro negro de las elecciones, quería comprar toda la producción editorial. Obviamente le dijimos que solo quedaban 12 ejemplares. ¿Por qué digo innovador y además con mucha creatividad? Porque él se inventó muchas cosas que no habían en México y la gente le siguió. Por ejemplo, estableció un premio nacional para los investigadores en computación, el Premio Nacional Arturo Rosenbluth, año 1981. Lo gana el Instituto Nacional de Cardiología con un software para el análisis de electrocardiogramas. De impacto en esa época en lo que se llamaba informática médica. Eso dio origen a que después en la fundación se creara una especialidad de informática médica. Segundo año lo gana un proyecto de la UNAM para el desarrollo, para un proyecto que le permitía organizar sus bibliotecas. De impacto también a nivel nacional. Estos premios no continuaron después por falta de recursos económicos, ¿sí? Y no se siguieron pues porque nadie quiso tomar la batuta en ese momento. ¿Quién inició los congresos de computación en México? Los inició Enrique Calderón. ¿Sí? Las instituciones de educación superior tenían su congreso anual. La gente que estaba asociada a las computadoras en la educación o que empezaba a trabajar ya en el ramo educativo, ¿sí? Con las Commodore, con las Apple IIc, etcétera, tenían los congresos de computadoras en la educación. ¿Sí? Entonces, son cosas que después no se pudieron continuar por falta de recursos. Y esa falta de recursos era porque el sistema de ese entonces bloqueaba las iniciativas de la fundación, ¿no? Preferían apoyar a los posgrados formales que habían obviamente en la UNAM, en el Politécnico, etcétera. Y decían que no, que la fundación pues no estaba formando ese tipo de profesionales que supuestamente ellos querían, y no es cierto. La fundación aportó profesionistas de diferentes niveles en muchas instituciones del sector público, del sector privado. ¿Sí? Hay anécdotas muy interesantes que aparecen en el libro, por favor lean el libro. ¿Sí? Es una obra, yo diría, de la literatura tecnológica mexicana, muy importante. Aquí la maestra ha citado muchas cosas y todos hemos hecho alguna referencia, ¿no? Bueno, algo muy interesante a destacar, ¿sí? En una época en la que las revistas de computación o de ciencias de la computación en Estados Unidos habían de la ACM y de la IEEE, y en Europa había una de la FIPS, ¿sí? En México no había nada. A México solo llegaba una revista que se llamaba Byte, que era una revista para los aficionados de microcomputadoras que la encontrabas en el Sanborns, ¿no? Entonces, la fundación
con Enrique Calderón al frente, genera la primera revista en computación en México, y yo diría en América Latina, no conozco otra. ¿Sí? En esa y gracias a esa revista yo voy a la fundación a hacer mi maestría, porque ahí me entero que hay una maestría, ¿no? Ahí me entero de los premios de computación nacionales, de los congresos, artículos muy interesantes, artículos muy profundos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más hay en creatividad e innovación académica por parte de Enrique Calderón? ¿No? La UNAM, el Politécnico, muchas universidades, incluso el TEC de Monterrey, habían creado carreras relativas a sistemas o a computación. Pero obviamente había que innovar en ese campo. Entonces, él crea una carrera de ingeniería en computación para líderes tecnológicos, para formar líderes tecnológicos. ¿Y qué hace para eso, no? Por ejemplo, es una carrera en donde la arquitectura de computadoras se estudia por paradigmas. ¿Sí? Eso no había ni en los Estados Unidos. Es decir, los chicos en la carrera de ingeniería en computación estudiaban con nosotros, decía, está el modelo de von Neumann, está el modelo de las máquinas paralelas, las máquinas de stack, las heterárquicas, ¿sí? Del doctor Guzmán. ¿Sí? Por otro lado, la programación decían todos, no, pues es que solo puedes programar en lenguaje de máquina, en ensamblador, que es una mejora del lenguaje de máquina, en Fortran, los ingenieros, y en COBOL, los administrativos y financieros. Y en la fundación no, en la fundación nosotros teníamos enfoques desde el punto de vista de paradigmas. Hacíamos programación secuencial, programación lógica con Prolog, hacíamos programación funcional con Lisp, ¿no? El doctor Calderón en persona daba las clases de Lisp, ¿eh? Y teníamos programación orientada a objetos. Es decir, fuimos la primera institución educativa que enseñó programación orientada a objetos con un lenguaje denominado Smalltalk. ¿Eh? Y lo impartía el doctor Calderón en persona. Crea la primera maestría en inteligencia artificial, no solo en México, sino en Latinoamérica. ¿Eh? E incluso yo diría en Iberoamérica, porque en España un año después apareció una maestría en inteligencia artificial. Antecedentes, él ha habido un congreso de la quinta generación de computadoras en el Japón, y entonces él traía todo el background como para crear esto. Temas nuevos se incorporaron de manera inmediata. Me acuerdo que el doctor Cervantes llegó del MIT hablando de redes neuronales y lo invitamos inmediatamente a dar clases a la fundación y tuvimos clases de redes neuronales, tesis de redes neuronales, y actualmente las redes neuronales pues manejan toda la robótica en el mundo contemporáneo. Se crea la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial a partir de pláticas de café con los profesores de la maestría de inteligencia artificial. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la SOMESE, la maestría en computadoras en la educación, permite, por ejemplo, a los estudiantes, ¿no?, estudiar paradigmas, Logo versus Karel, Apple versus Commodore, ¿no? Ustedes ahorita pueden reírse de estos temas, pero esos temas en ese momento eran álgidos y eran de punta, ¿sí? Le permite, por ejemplo, al doctor Enrique Calderón criticar el programa de Microsoft, ¿sí? Sinvestable, la CEP, pensaban que la Microsoft iba a salvar a México, iba a llevar la educación a todas las escuelas. Pues los directores de las escuelas lo que hacían es que guardaban la computadora de Microsoft como un trofeo de un campeonato de fútbol o algo parecido en una vitrina. Y nunca lo usaron los niños. Y el doctor Calderón además denunció que ese proyecto era un proyecto además irrelevante porque había copiado el hardware de una computadora que se había desechado en los Estados Unidos, la Radio Shack. Entonces era un hombre polémico, era un hombre que generaba también muchos enemigos en el entorno, pero por el otro lado le daban mucha respetabilidad. ¿Quién habla ahora de Microsoft? Sin embargo, hablamos del proyecto Galileo. ¿Eh? Primer congreso de computación gráfica en México, realizado conjuntamente con la ACM, que es la
es la asociación más grande que hay en el planeta, se hace en México y se llama Graficón. Y lo conduce también el doctor Enrique Calderón. Se crearon especialidades y las especialidades se hacían por… Alguien por aquí mencionó y decía, es que él tenía una velocidad de respuesta y de generación de soluciones muy rápida. Pues sí, así se creaban, por ejemplo, especialidades. Informática médica, computadoras, diseño asistido por computadoras, etcétera. ¿Okay? Impacto en la sociedad, por ejemplo, hay el momento en el que penetramos con el famoso PADI. ¿Sí? Aquí no nos va a desmentir Emma. Emma estaba a cargo de la organización de los PADIs. Con los PADIs llegábamos nosotros a todos los directivos de informática del sector público y privado. Bueno, tal vez no todos, ¿sí? Pero hacíamos desayunos, comidas con ellos en hoteles grandes donde invitábamos a gente que destacaba en el estado del arte. Estado del arte en bases de datos, pues ahí tenían a un gurú de las bases de datos dándoles una conferencia magistral a los directivos en informática. Para nosotros eso era retroalimentar positivamente el programa de posgrado de la Fundación, porque de ahí venían nuestros alumnos. Nuestros alumnos eran los informáticos que trabajaban en el sector público y en el sector privado. Vamos cerrando su participación, ingeniero, para dar oportunidad a los siguientes oradores. Ya se habló de la denuncia del fraude electoral, se publicó los sábados en La Jornada, una edición especial, ya se habló del movimiento bicicletero, gente del Consejo para la Democracia y algunos de los políticos de esa época entraban y salían de la Fundación porque eran amigos del doctor Calderón y juntos estaban creando la oposición democrática a un gobierno autoritario. En las elecciones del Distrito Federal participamos con módems de 2.400 bits por segundo en una red clandestina con estudiantes de la UNAM, del Politécnico y de la misma Fundación Arturo Rosenblum, y a las 10 de la noche Calderón dio el resultado de esas elecciones. Primer antecedente, años después se hace otra con mucha mayor posibilidad. Impacto en la sociedad, pues participa en Acción Cívica, en el STLN, y es un hombre de la Cuarta Transformación. Muere como hombre de la Cuarta Transformación. Gracias. Gracias, ingeniero. Muy amable. Y bueno, cedemos la palabra a Gustavo Flores, quien es ingeniero químico por la UNAM, con maestría en informática de la Universidad de París. Ha realizado estudios de investigación de operaciones y procesos de software. Ha sido consultor del Banco Mundial, la UNESCO, la Oficina Sanitaria Panamericana, las Secretarías de Educación Pública y Salud, el CONALEP, el INEA, el CREFAL, así como de las universidades de Colima, Guanajuato y Quintana Roo, e Infotec. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Pues sin embargo se mueve Galileo, voy a hablar de Galileo 2. Pues en 2003, como ya lo dijeron en la introducción, Enrique Calderón me propone actualizar los materiales de Galileo. Galileo había sido en los 80s un proyecto extremadamente innovador, basado en una computadora que desafortunadamente tuvo mala suerte, la Commodore. Alguna vez le platicó la historia a Enrique Calderón y parece que Emma dijo que quebraron, no nada más quebraron, dejaron una deuda que le costó muchísimos años pagar. Total que en el 2003 acabo de entrar al ILCE y estábamos empezando el proyecto de México y llega con la idea de poner otra vez en vigor. La primera idea era transformar, convertir los materiales de Galileo 2, de Galileo a la PC. Al mismo tiempo iniciábamos el Proyecto de México, esa era mi responsabilidad, la participación educativa en el Proyecto de México. ¿Qué es el Proyecto de México? Pues puntos de acceso gratuito a Internet, los centros comunitarios digitales, conectividad satelital. Había algo de conectividad terrestre, pero estábamos en comunidades rurales, entonces el énfasis era la conectividad satelital, que nos trajo muchísimos problemas.
y desarrollo de contenidos, de gobierno, de salud, de economía y educación. Los materiales de Galileo presentaban una enorme oportunidad para poner rápidamente a disposición de las escuelas un material de alta calidad. Y quiero enfatizar lo de la calidad. Las aplicaciones de la informática a la educación empezaron con cosas muy pedestres. Eran realmente la digitalización de textos en un sistema de bases de datos, que si teníamos suerte estaba relacionado de alguna manera con el currículum. En la época, ahora hay una variedad infinita. En la época hablábamos de tutoriales, drill and practice, el recetarle al estudiante una enorme cantidad de ejercicios rápidamente, y juegos y simulación. Y el oro, lo más valioso eran los juegos de simulación, y era lo más difícil de hacer, y era lo que hacía Galileo. Estrella de México, que era pues eso, un centro comunitario digital con 20 estaciones, una red interna, conectados con la internet, ya sea por tierra pocas veces, o con una serie de antenas conectadas a través de un satélite en órbita. Esto era para organizarnos. Y pues teníamos presentes, esto lo dijo CUMS cuando se hablaba de la televisión educativa. Dice, señores, proyectos mal planeados, implantados apresuradamente, con todo el dinero en el equipamiento, sin producción de software, sin preparación de maestros, sin un sistema de retroalimentación, etcétera. La idea era, no podemos caer en eso, ¿no? Tenemos que, el Harold se llevó una buena tajada, que ni qué, pero no queríamos estar nada más en eso. Afortunadamente, la organización del sistema en México nos permitía una enorme latitud para decidir lo que había que hacer. Es una cosa que creo que no se ha vuelto a ver, pero podíamos hacer prácticamente lo que quisiéramos. Entonces, lo hicimos. Esto es una cosa que precisamente Estados Unidos, había ido yo a Inglaterra y oí al Charles Clark, entonces ministro de Educación del Reino Unido, diciendo que decía que las computadoras, cuando se usaban bien, tienen un fuerte impacto en el rendimiento de los estudiantes. En realidad lo que dijo, y eso lo oí yo, es que cuando se despliegan correctamente y se usan efectivamente, y eso nos ponía enfrente dos muy buenos retos. Primero, el despliegue. Nada trivial, que la computadora funcionara, que la conectividad funcionara, que la corriente eléctrica funcionara, que todo funcionara. Y en segundo lugar, que el profesor tuviera lo necesario para hacer un uso efectivo. Yo recuerdo cuando era secretario de Educación Víctor en Veracruz, que una de las cosas que fue decisiva para los logros del proyecto Galileo en Veracruz fue que se decidió asignar el 50% del tiempo, si no me equivoco, de los centros de cómputo, de las salas de cómputo, a los proyectos de Galileo. Se estaban usando, enseñando DOS, enseñando las cosas más elementales de computación, cosa que en unos cuantos meses los alumnos iban prácticamente a nacer con eso. Es esa decisión de obligar a asignar los centros de cómputo, no para la enseñanza de la informática, sino para la enseñanza de las demás materias con informática, yo creo que fue un elemento decisivo. La propuesta pues era muy sencilla, era migrar a PC los materiales existentes, el mismo concepto con una nueva plataforma, mejorando la presentación, usando las posibilidades gráficas de las computadoras que se habían desarrollado mucho en los últimos 20 años. Y luego nuevos materiales. Hicimos un convenio, el ICE financiaría la producción a cambio de los derechos de utilización en las escuelas públicas mexicanas, y Galileo se reservaba los derechos para el sector privado y el extranjero. Yo creo que fue un buen trato. No sé cómo les fue con el uso en el extranjero y en el sector privado, pero a nosotros nos fue bien con el uso en el sector público mexicano. Estábamos haciendo muchos contenidos para México, estábamos haciendo contenidos. La idea era que una vez que estaba el Centro Comunitario Digital, podía convertirse en un centro para juegos triviales si no le dábamos una sustancia para que la gente encontrara una utilidad inmediata. Entonces, hubo un buen paquete de materiales para adultos en donde era cómo hacer con computadora. Copiamos de Roger Díaz de Cosío el título de su serie de manualitos, el cómo hacer con informática. Había mucho de herramientas, que ni qué. Había que enseñar a usar casi desde el ratón en la época. No era, ahora es muy intuitivo, pero en aquella época había que decir cómo se usaba. Todavía quien aprendió conmigo aprendió con la mano izquierda. Mucho más práctico que con la derecha, pero en fin, no pegó esa idea. Y el tercer renglón era habilidades del pensamiento. Y ahí encajaba como anillo al dedo el trabajo de Galileo y de Emilio Rosenblum. Esto es parte de lo que hicimos, navegar y buscar información, usar las computadoras para buscar trabajo,
desde cómo hacer un currículum, por ejemplo, vender por internet, comprar por internet, había una infinidad. Me censuraron las tres cuartas partes de mis láminas, pero en fin, ni modo. Y Galileo 2 empezó a trabajar. Y primero fue el material que existía, y después muchísimo material. Hay cosas que parecen elementales, pero nada más difícil en la primaria que enseñar fracciones. Ni siquiera los maestros dominan las fracciones, ¿no? La regla de tres es un misterio terrible. En fin, la mesa de Newton, mar de letras, el Karel de los primeros que hubo. Y después empezaron con los nuevos desarrollos. Este era sensacional. Cuando uno le dice en la escuela que en el Polo Norte el sol se está 6 meses en el aire, luego 6 meses de oscuridad, uno le dice que sí al profesor, pero no se lo cree. Hasta que vea una cosa de estas, ¿no? Este también era sensacional. Aquí me acuerdo que... casualmente aquí hubo un errorcito que yo les señalé, si no me acuerdo. Resulta que la órbita de Plutón durante una pequeña temporada está adentro de la órbita de Neptuno. Y cuando hicieron la lista de los planetas, le habían puesto Neptuno a Plutón, ¿no? Poco después ya no hubo Plutón, lo degradaron al pobre, entonces ya... sí. El laboratorio de funciones, se hicieron muchísimos materiales, una enorme creatividad. Había mucha imaginación. Me acuerdo que uno de los problemas que rápidamente me di cuenta es que no era fácil darle una idea a Enrique Rosenbluth. Enrique Calderón. Pero él tenía suficientes ideas como para que apoyando sus ideas hicieran muchísimas cosas muy buenas. Después de que terminó el proyecto de México, este fue, yo creo, uno de los... últimos resultados en los que yo trabajé con Enrique, en los que trabajé con Maris, la traducción de los programas de Galileo a lenguas indígenas. Un ejercicio precioso en que se reunieron a hablantes de 4 lenguas indígenas con 4 materiales de Galileo y en una semana encerrados, en 2 días encerrados en la Dirección General de Educación Indígena, se tradujeron los materiales al maya, al totonacu, al ñañú y al náhuatl. Esto fue sensacional. Era material de última generación llegando a las comunidades indígenas. Ahí hubo un fenómeno muy interesante. Ahí ustedes conocen la anécdota de la letra A. Hay una letra A con un diacrítico en el otomí, en el ñañú. Un comentario muy dirigido al trabajo de Emma y Enrique en Veracruz. La educación indígena de Veracruz del 2006 al 10 fue la que tuvo el mayor valor agregado, crecimiento en las áreas de español y matemáticas de todo el país. De todo el país, y precisamente por estos desarrollos. Sí. El estado que experimentó el mayor crecimiento en rendimiento escolar, educación indígena de todo el país. Pues sí. Bien. Entonces, esto fue el trabajo de la segunda y después la tercera edición de Galileo. ¿Qué problemas tuvimos? Bueno, pues lo comentaba hace rato, un asunto cultural. Insertar un proceso fundamentalmente creativo en una estructura fundamentalmente burocrática. Convencer a Enrique Calderón que había que organizar los planes por objetivos, estrategias, y luego hacer un contrato, ¿no? Ya tiene cierta práctica, y luego cumplí un plazo, no, eso era verdaderamente de milagro. Los roces eran inevitables, pero había buena voluntad y creo que las cosas salieron bastante bien. Quiero terminar con esta, es de Illich, pero bien podría ser de Enrique Calderón. La búsqueda de nuevos canales para la educación se revierta hacia la búsqueda de tramas, usó la palabra web en inglés, Illich, educacionales que lleven a otro nivel la capacidad de cada quien para transformar cada momento de su vida en una oportunidad de aprender, compartir, cuidar, atender y concernir. Muchas gracias. Y bueno, como ya les había anunciado, para cerrar con broche de oro esta sección de educación, vamos a invitar a la maestra María de Lourdes
García Vázquez, mejor conocida como Lula en el ámbito educativo, para que nos platique un poco de lo que trabajamos con el doctor Enrique Calderón Alzati en el proyecto Galileo y bueno, pues últimamente aquí en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Adelante, maestra Lula. Ok, ¿me escuchan? Sí. Porque estamos transmitiendo desde fuera. Una disculpa. Bueno, rápidamente vamos a ofrecerles una mirada del doctor sobre la educación en Iberoamérica plantada desde sus raíces cuando lo conocimos en el 2008, hace ya 14 años. Y mucho se ha dicho aquí, pero vamos a tratar de cerrar y ver cómo llega a el ILCE. Y me llama mucho la atención que la segunda etapa de Galileo nace en el ILCE o ayudada por el ILCE para que lo desarrolle y cómo él regresa al ILCE y lo vamos a comentar aquí. No sé si quieren dar siguiente o si me dan control para que yo lo avance, ingenieros. Gracias. Bueno, todos recordamos al doctor Calderón, quizá en sus últimas épocas, de estas dos facetas. Nuestro doctor con su gorra, diversas gorras que usaba. Vamos a usar la de Galileo con él hoy. Y el doctor en la faceta del ILCE como nuestro director desde el 2019. Pero también es importante mencionar cómo el doctor, y aquí está Emma en esta foto también, siempre hermana y compañera de los proyectos del doctor Calderón, cómo el doctor siempre usaba su software, no solamente lo diseñaba, lo conceptualizaba, lo creaba, pero también seguía siempre impartiendo, dando el ejemplo, interviniendo. Recuerdo cuántas veces nos dijo hacer recorridos de punta a punta en el estado de Veracruz, ¿verdad, doctora Redondo? Con él encabezado como gran líder y dando los talleres. Aquí un poco el honor al equipo, el último equipo que trabajó y desarrolló los materiales que ustedes han visto, han escuchado y han revisado ahorita con cada uno de los ponentes, así como las experiencias de su libro, El jugador de los avalorios. Perdón, es que, ok. Como ya lo mencionó Gustavo mencionó muchísimos de los softwares, yo solamente se los pongo como una idea muy importante que hoy por hoy toma una fuerza impresionante. El doctor Calderón, en esta visión, siempre adelantado años luz, se percata en el ILCE y un poco antes, cuando llega STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y se da cuenta que todos los diseños que él había realizado no eran específicamente para las matemáticas o para la historia o para el diseño o para la física, sino se daba cuenta que estaban integrando y él estaba también integrando cuando él intervenía y cuando enseñaba a los maestros, a los docentes cómo usarlos, también él utilizaba otras materias. Y entonces la transversalidad, la transdisciplina existía y existe en todos los programas que el doctor Calderón diseñó. Y por eso Gustavo mencionaba del Polo Norte o el Polo Sur, que si habían cuántas horas y demás, pero también el doctor insistía en las épocas, las historias, las leyendas que se conectaban. Y ahí en ese momento nos dábamos cuenta que cada software que el doctor Calderón diseñó con su equipo, con sus diferentes equipos, porque era un gran líder que dejaba crecer a las personas. Él me decía siempre, no, Lula, yo soy un detonador. Y dentro de esa detonación detonó a todo mundo. Y entonces él nos comunicaba y nos decía, mira, es que aquí hay historia, aquí hay ciencias, aquí hay matemáticas. Y hoy en día le llaman STEM, STEAM, STEM. Estos son parte, no son todos, pero sí tenía algunos de sus modeladores. Es importante mencionar, entre ellos, por ejemplo, mosaicos mágicos, que de repente decimos, mosaicos mágicos es para niños pequeños,
Definitivamente no. Él se dio cuenta de las habilidades que había en la neurociencia y lo plasma en mosaicos mágicos. Un modelador geométrico que cuando no habían diseñadores CAD y mucho menos los que diseñan ahora para las impresoras 3D y los diseños 3D, el doctor Calderón ya lo tenía. Y uno de sus símbolos importantes, aquí lo pueden ver, es el varón rojo, que a él le gustaba tanto. Mar de Letras es un documento maravilloso y un programa que seguimos usando. De hecho, fue el primer programa que yo conocí antes de conocer al doctor Calderón en el 2008. Todo eso, sí les queremos comentar que aquí en el ILCE estamos creando una serie que se llama Aprendiendo a Pensar, donde ayudamos a los docentes a visualizar todos los proyectos y programas del doctor Calderón de una manera transversal y transdisciplinar. Él las diseñó antes, pero tenía esta visión, una visión impresionantemente, como yo digo, en años luz. ¿Qué pasa entonces? La donación de una serie de más de 25 laboratorios virtuales que apoyan la transversalidad curricular y el trabajo transdisciplinar desde educación básica hasta media superior y superior ocurre cuando el doctor Calderón llega al ILCE y dice, entrego todo este material al ILCE. Así que ahora ya lo saben, ahora el ILCE es el, perdón, el custodio y la responsabilidad de poder seguir adelante, conseguir los financiamientos para crecer y poder hacer llegar estas grandes ideas del doctor a nuevas generaciones. ¿Qué pasó después? Bueno, resulta que el doctor Calderón, infatigable, como ya lo han dicho todos, decide escribir, creo que en la casa de su hijo Carlos en Houston, un verano del 2009 o invierno del 2008, la maestría en tecnología educativa para Galileo. Y entonces, porque la quiere poner en Veracruz y porque se da cuenta que necesita crear docentes que tengan esta maestría. Y entonces escribe la maestría, el doctor Redondo se la autoriza y lanza la maestría en tecnología educativa y justo con el modelo que ya mencionaban, en la noche. Como él decía, pues trabajabas en la tarde, en la mañana y en la noche estudiabas, eran los jueves y los viernes. Así es como yo conozco al licenciado Rubén Darío, porque él nos ayuda en toda la parte de la logística administrativa. Esta maestría, recopilando información de aquí y de allá, yo trabajaba ya con él en parte, porque yo trabajaba en una escuela, descubre la tecnología del uso de webcast, que era tiempo presencial real, como estamos en este momento, y entonces decide incluirla en todas las materias de la maestría y crea un modelo desde el 2009 que se volvió hoy por hoy, por eso les digo que es un visionario, hoy por hoy en la pandemia, ¿cuál fue el modelo que se usó para poder resolver mucha de la carencia de la parte de educación y llegar hasta nuestros estudiantes? Bueno, este modelo, que si bien él no lo inventó, él lo toma y lo potencializa. Este modelo ahora lo usamos en el ILCE y es parte medular de todo lo que hacemos en el ILCE. El concurso de matemáticas también se usaba a través de webcast y así llegaba a todos los puntos recónditos en Veracruz, que ya mencionó el doctor Arredondo. Y, por supuesto, diseña talleres, cursos, diplomados con su equipo desde el 2010 para poder llegar así de la misma manera con este mismo modelo. La imagen que están viendo aquí, gráfica, ya es el modelo concebido en el ILCE, donde utiliza todos los elementos y bueno, lo ponemos al servicio a partir de que el doctor llega al ICE, pero ya venía. Aquí vemos al doctor en una foto que pude rescatar del acervo que nos proporciona su familia, donde el doctor fue de las primeras personas que impartió dos de las materias que se daban en la maestría. Una de ellas es desarrollo del pensamiento científico y lo hacía a través de Blackboard, ¿no? O sea, con el Luminate, que lo compra Blackboard, y él daba la clase, y aquí lo vemos a él exponiendo como si estuviera hablando con los estudiantes, porque además el modelo híbrido, donde habían estudiantes en la sala, más los que estaban conectados como yo ahorita, se implementó y se usó en la maestría de aquel momento.
pues esta es una foto representativa de tantos y tantos docentes del estado de Veracruz que tuvieron la oportunidad, esta solo es una foto de bastantes fotos que tuvieron la oportunidad de recibir los talleres, los cursos, los diplomados y algunos de las maestrías que el doctor diseñó e implementó junto con su equipo para poderlo llevar a cabo. Esta maestría llegó también hasta Baja California, tuvimos estudiantes de Baja California. Un proyecto importantísimo, ya mencionado, es el concurso de matemáticas. Y una de las cosas importantes que tenemos que hacer mucho y resaltarlo mucho son dos cosas. El aprendizaje centrado en el estudiante y el aprendizaje socializado, colaborado. Entonces el doctor dice, no me interesa saber quién sabe hacer ejercicios de matemáticas y contestar correctamente. Lo que me interesa es socializar. Lo que me interesa es que el joven que está pensando que quiere estudiar áreas de humanidades, áreas de ciencias biológicas, áreas exactas, se combinen, hagan un equipo y ese equipo salga adelante entregando los ejercicios. ¿Qué pasó entonces? Ya lo mencionó el doctor Arredondo, grandes resultados que hicieron que el estado de Veracruz avanzara pasos agigantados en las estadísticas. Y bueno, fue siempre su insistencia, siempre siguió su insistencia y siguió trayendo este proyecto planteado también aquí en el ICE para llevarlo a la región. Aquí algunos pósters de los últimos torneos de matemáticas que fueron en el 2015, donde él ya planteaba que en secundaria y no solamente en media superior se pudiera implementar también este tipo de concurso socializado, colaborado y también centrado en el aprendizaje del alumno, como tanto lo menciona la educación hoy día. También algo muy interesante que el doctor logró fue que en dos de las ocasiones ofreció premios que permitieron llevar aquí, pueden ustedes ver aquí atrás está el monumento a Washington, en Washington, en la ciudad de Washington. El doctor decidió que quería que estos jóvenes, estos equipos ganadores se pudieran ir y tuvieron una experiencia que jamás olvidarían. Yo les puedo asegurar que jamás, jamás lo olvidaron. Él siempre acompañándolos, siempre en todos los procesos. Aquí lo pueden ver en las fotos. ¿Qué pasó? Parte de este proyecto se va a Colombia. Y entonces, esto es en el 2015, tal vez se percibe un poquito en esta zona de acá, y se hace con unas con universidades en Colombia, un proyecto que se llamó TIM. TIM no de equipo, sino de sus siglas para el aprendizaje de las matemáticas. Y aquí pues rescato una filmina del equipo donde impartieron, utilizando los laboratorios de matemáticas, a Colombia. Y lo hacían nuevamente por el sistema webcast que antes mencioné. Como ya lo han mencionado, la fascinación del doctor por entender cómo pensamos, por entender que todo lo que él había aprendido en su doctorado y todo lo que su tío, y lo menciona en su libro, le había platicado de la cibernética, lo lleva a siempre estar estudiando el cerebro. Y él no le llama neuroeducación, tampoco le llama neurociencias, él le llama simplemente cerebro, emociones y aprendizaje. Porque desde las emociones existía el aprendizaje, nos decía siempre, y nos deja un gran legado y un gran reto. Aquí en el ILCE, él impartió más de un diplomado y más de 10 talleres a diferentes momentos, y se estaba haciendo la recopilación para poder tener un curso autogestivo. Su planteamiento y todas las ideas que él tenía en esta visión que les digo, que es una visión regional, es una visión más allá del tiempo. El doctor, con todas esas ideas que ya traía, él cuando llega la pandemia nos dice, ay, a ver, tenemos que impartir cursos, ¿qué pasó? No nos vamos a quedar cerrados. Y como bien decía el licenciado Rubén Darío, pues incansable, y entonces nos pone a trabajar. En general, 2020-2021 impartimos a través de esta metodología muchos cursos más allá de los que estamos presentando aquí, pero siempre con su visión incluyó temas que él ya veía relevantes, importantes, que
que dolían en la región y que era importante como la perspectiva de género, la educación socioemocional, ya incluía STEM, por supuesto, encabezando cerebro, emociones y aprendizaje, las matemáticas, porque él siempre dijo que las matemáticas no son difíciles, y pues pudo abarcar casi 20,000 docentes o tomadores de decisiones en la educación a través de esta manera de poder impartir estos talleres, estos cursos, sin a través de esta tecnología como les estoy hablando yo. Mencionaron también la revista 101 010, no me acuerdo bien. Él nos mencionó esta revista cuando nos dice, quiero una revista en el ILCE. Y bueno, aquí ahora ya tenemos, vamos hacia el octavo edición, es bimestral, es formato web. Él siempre hubiera querido que fuera impresa, pero dado las condiciones en que nos encontrábamos, no era posible. La pueden encontrar en nuestra página web y hay muchas aportaciones y artículos de él ahí con esta visión que les estoy platicando. Se llama, esta es nuestra revista latinoamericana. Como les decía, es una visión del doctor Calderón. Ya está y es una realidad y sigue caminando. ¿Qué pasó entonces? El mismo doctor nos dijo, bueno, tenemos que integrar a los países, la misión del ILCE es la región. Y entonces él crea un concepto que se llama la Semana de los Países y hemos a lo largo de este año tenido el honor de tener a los miembros de los países, así como invitados, dedicados a una semana donde cada país manifiesta todo lo que quiere mostrar de su país, dejando una impronta interesante que ha dado un giro diferente a la imagen del ILCE y ha incluido nuevamente y ha hecho partícipe a los países desde la visión del doctor, un encargo muy importante. Cerramos, maestra Lula, vamos cerrando el tema. Esta es la última y crea horizontes de la educación, así como otros modelos de webinars para abrir todos los temas. Y los dejo con esta imagen. Esta imagen que comunica justamente lo que todas las personas, tanto sus familiares como los participantes que hemos tenido el honor de comentarles a ustedes algo del doctor Calderón, la importancia que él tenía hacia las nuevas generaciones. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, para finalizar, bien hablábamos de que el doctor, pues, algo que disfrutaba mucho era el estar en familia. Vamos a invitar a sus nietos, Martina, Mateo, Ángela, Cristóbal, Emilio. Si gustan seguir en su lugar, de 2 minutos nos van a robar. Sí, adelante. Y bueno, Natalia y Daniela también, por favor, si gustan pasar acá al frente. Bueno, buenas noches. Somos 10 nietos Calderón. Falta uno. Faltan tres, pero bueno, estoy pensando en uno que está aquí en México. De arriba hacia abajo yo soy la número 3. Mi convivencia con mi abuelo ha sido de las mayores de nosotros 10. Y pues me tocó hacer una contribución un poco más allá en nombre de todos, pero hablando mucho de mi experiencia con mi abuelo. Hoy al fin encuentro las palabras para despedirte, abuelo. Estoy sentada en tu oficina, intentando imaginar el universo que creaste en estas 4 paredes. Gracias por traerme de vuelta a un pedacito de hogar en mi memoria, por las tardes de Galileo, por el verano en que aprendí a volar un papalote, por los legos que volaron mi pequeña imaginación a los 4 años y por los cubos que construyeron mis primeros castillos, por soñar que volaba en Chitty Chitty Bang Bang. Por las risas infinitas que me trajo Mr. Bean y Shaun the Sheep, por la lancha amarilla que me hizo cruzar mi primer mar, por las hamacas en Cuernavaca y por la infancia más feliz de la existencia.
Gracias por crearme un hogar en el DF en donde empecé a descubrir quién soy y por todos los saltos cuánticos que creaste en mi vida. Gracias por ser un abuelo tan inusual, tan complejo de abrazar, tan sencillo de comprender y tan fácil de querer. Te vamos a extrañar por aquí, abuelo, pero todos aquí estaremos haciendo tu tarea. Tú ve tranquilo y descansa. Descansa en paz, abuelo. Esto lo escribí hace unos meses, cuando apenas comenzaba a procesar la ausencia física de mi abuelo. Muchos lo conocieron como doctor, matemático, físico, maestro, etc. Se los quiero presentar como abuelo. En algún lejano 2000, mi abuelo y su originalidad comenzaron a marcar mi memoria. Ir a visitar a los abuelos en San Jerónimo incluía películas muy diferentes a las películas de princesas de Disney, el estándar de mi hermana y mío hasta ese entonces, cubos y legos muy diferentes a las Barbies, que igualmente eran el estándar, música que nada en comparación con Tatiana y Trepsi el payaso, y algunos libros, los cuales tengo que admitir que perdí o olvidé. De ahí las cosas solo fueron tomando más vuelo, como otra gran aportación de mi abuelo a nuestras aventuras. Un cohete que volaba con un chorro de agua. Intertwined. Bueno, nada más quería explicar un poco acerca de Ángela. Su lengua principal es inglés, entonces por eso un poco la idea de hacerlo en inglés, pero muy, muy lindo, Ángela. Ya nada más para terminar, quiero agradecer a toda la gente que participó, a los oradores, a Emma, los hermanos, hemos hecho pues este homenaje. Y mil gracias por su presencia aquí. Finalmente quiero agradecer a la gente del ILCE, Rubén, Lula, Josefina, mil gracias por el apoyo, por poner todo esto junto, y también Lulú, sin su ayuda no hubiera sido posible hacer todo esto, se los agradezco mucho. ¿Sí? ¿Qué? Oh, ¿tú vas a hablar? Ah, no sabemos. No, no hay problema. Bueno, pues yo soy Emilio, también, bueno, en conjunto con mi hermana escribimos una calavera literaria para... Creemos que es algo que le hubiera gustado a mi abuelo. Por lo inusual que ya comentamos que solía ser. Principalmente la escribió aquí mi hermana Natalia, pero pues aún así voy a hacer el mejor intento de... Voy a hacer el mejor intento de interpretar esta bella lectura. Mi abuelo Enrique era un abuelo inusual. No cantaba ni bailaba, pero en su mente siempre algo volaba. No se bañaba con agua fría, hacía sus 10,000 pasos al día, comía sus verduras y vitaminas y tomaba todas sus medicinas. Aunque cuando había rayanes, buñuelos, galletas o pan de muerto, algo extraño pasaba, que se quedaba boquiabierto. Un cálido día en la mañana, el abuelo Enrique estaba ocupado en su escritorio y su computadora desde que se paró muy temprano. Junta con aquel secretario, junta con Rubén Darío y Lula, junta con la SEP y el ILCE, y la última, una visita a la Carmen en la jornada. En eso llega la calaca, con una sonrisa muy sospechosa. Dice muy entusiasmada que trae una mala noticia. Doctor Enrique, al fin lo llego a encontrar. Me bajé en el centro médico creyendo que por el doctor allá iba a estar. Ya bien sabrá usted que aunque su agenda esté ocupada, cuando mi jefa me manda, se acaba la propaganda. El abuelo Enrique, con su gracia y astucia, le deseó un buen día y a la puerta fue a despedirla. Le dijo, gracias por su visita, ojalá le vaya de maravilla. Si me disculpa, tengo otra junta y tengo que llegar a Reforma. Le recomiendo tomar la línea naranja, ahí tendrá un poco más de chamba. La huesuda muy perpleja tardó en volver a buscarlo. Claramente no era médico, pero era un doctor muy complejo. Un día, al irse a Jalapa, sin avisarle a la calaca, disfrutó de la carretera
y de aquella bella tierra. Caminatas en el jardín botánico, desayunos en la posada, salidas a agua bendita, de todas él siempre gozaba. Cuando menos se contaba con su presencia, la huesuda tocó la puerta. Dijo: «Doctor Enrique, ya llegó la hora, y esta vez sin escalas de salida, que después de ir a la línea naranja, ya sé que de vuelta no me quería». Mi abuelo Enrique le dio batalla, hasta el último día. Cuando fue hora de marcharse, se aseguró de dejar una buena jugada. Un libro lleno de anécdotas, muchos artículos llenos de controversia, un software lleno de mosaicos y una fundación llena de egresados. Una televisión llena de películas, un álbum lleno de fotos, un estante lleno de libros y una familia llena de recuerdos. Ojalá que sus pasos de gigante hayan marcado con gran impacto, pues en la casa y en la oficina deja una gran silla vacía. Por los que crecimos viéndolo con asombro, por los que lo conocieron como maestro, por los que les tendió mano sin dudarlo y por los que lo vieron llegar alto. Despidamos a mi abuelo, con lo poco usual que solía ser, en la política y en la ciencia, en el arte y la sociedad, en todo nos deja un recuerdo, y hoy solo queda brindar. Muchas gracias. Bueno, gracias por su presencia. Tenemos música afuera y tenemos comida favorita del abuelo, favorita del doctor, favorita de mi papá. Gracias.